A continuación, vamos a seguir y esta vez vamos a tener un ciclo de ponencias. Este espacio será moderado por la máster Rocío Ramírez González. Rocío Ramírez es licenciada en orientación de la Universidad Nacional, máster en dirección de empresas con énfasis en mercadeo de la Universidad Fundepos Alma Mater y máster en currículum y docencia universitaria de la ULACIT, académica de la Universidad Estatal a Distancia y analista curricular de Colibro. Como ponentes nos acompañan el máster Elvis Cornejo Venegas, la máster Marilyn León Salas y el bachiller David Solís Aguilar. Le voy a dar el pase a la señora moderadora, doña Rocío, y los dejo en compañía de los ponentes. Muchas gracias, buenas tardes. Vamos a dar inicio con este ciclo de ponencias. Me complace hacer la presentación de nuestro primer ponente, don Elvis Cornejo Venegas. Él es licenciado en Sociología de la Universidad de Costa Rica y máster en Derechos Humanos de la UNED, investigador y extensionista del Centro de Investigación y Transferencia Tecnológica y Educación para el Desarrollo CITED-UNED, coordinador de diversos programas y proyectos socioeducativos y culturales y ambientales de la región Huetar Norte. El máster Cornejo nos hará la presentación con el tema Derechos Culturales e Históricos del Pueblo Malecu en la figura del comanejo sostenible de los recursos naturales y culturales de la región Huetar Norte. Vamos a tener, don Elvis, 20 minutos para su presentación, por favor. Muchísimas gracias, compañera. Un gran saludo a los compañeros de mesa, compañeros y compañeras. Realmente muy a gusto felicitar a la organización de este importantísimo congreso, primer congreso Humanidades y Sociedad, y creo que no fue el mejor, creo que es el mejor día para hacer esta presentación, dado que hoy estamos celebrando el Día Internacional de los Pueblos Indígenas, hoy 9 de agosto. Y en mi caso particular, que soy natural de esta zona, de la región norte, natural de acá de San Carlos, debo confesar que es la primera vez que puedo hacer esta presentación tan importante acá, en mi región, porque la he podido llevar en otros momentos y podido hacer breves presentaciones sobre el tema en otros espacios, pero precisamente acá el CETEC se convierte realmente en una vitrina importante para poder abordar este tema. Este tema responde a una investigación cualitativa basada en un proceso de investigación-acción participativa desarrollada con la comunidad Malecu, que es el único pueblo y territorio indígena asentado acá en la región norte, específicamente dentro de los espacios de la cuenca del río Frío, pero en su momento histórico y ancestral, fue una población ubicada en toda la llanura, que lo que conocemos nosotros como llanuras de los Huatusos o llanuras de San Carlos, y muy probablemente su extensión llegara hasta lo que es la cuenca del río San Juan y del gran lago Cocibolca o lago de Nicaragua en la parte norte de Costa Rica. Hablamos de derechos culturales e históricos porque no estamos hablando de derechos en una visión individualista, de los derechos humanos de los individuos en una sociedad atomizada, segmentada, fragmentada, sino que hablamos de derechos, lo que se considera como derechos de tercera generación, que son los derechos colectivos, derechos de pueblos, derechos de ciudadanía social, en este caso, de una comunidad indígena organizada en tres palenques y con relación valiosa intercomunitaria con otras zonas, en este caso la región de Caño Negro, que está situada en la cuenca baja del río Frío, Cantón de los Chiles, pero también vinculado con otros espacios y asentamientos poblacionales como el caso de Huatuso o el caso de asentamientos como Bioceleste y La Paz, que son y comprenden parte de la cuenca alta, cuenca media y cuenca baja, en este caso del río Frío, que son territorios históricos de los malecos. Hablamos de comanejo en este caso porque este trabajo está referido a entender cómo los malecos pueden ser parte integral en el manejo conjunto con instituciones y con otras comunidades, para este caso del Refugio Nacional de Vida Silvestre Caño Negro, en donde han habido muchas controversias, muchos conflictos, muchas limitaciones, mucha injusticia, y este trabajo lo que busca es paliar un poco esa situación de discriminación y de cierta limitación que una comunidad
tuvo sobre un territorio que en su momento fue un territorio sagrado y que ellos han tenido las limitaciones para poder accesar a sus propios recursos históricos en este espacio natural. El objetivo general, voy a leer, esta presentación no trae mucho texto, pero definitivamente objetivos generales y específicos sí los tenía que leer para poder entender qué es lo que queríamos hacer con este proceso de investigación. Este objetivo es un poco complejo. Determinar, poder definir, poder ubicar el valor, el comanejo de una manera conjunta de Malecu con la comunidad de Caño Negro para poder crear una figura legal mancomunada que lleve el proceso organizado del manejo de ese refugio y que permita un reconocimiento legal y legítimo de los derechos del pueblo. ¿Cuáles derechos? El derecho a la alimentación, el derecho a desarrollar sus prácticas culturales reconocidas, el derecho a un medio ambiente sano, el derecho a no padecer hambre, el derecho a los recursos bosque, recursos río, biodiversidad, etc. Entonces, pues este objetivo general era bastante ambiguo en el sentido de que no podía ser logrado si no se generaba una organización fuerte de parte de la comunidad, que ha sido una lucha de décadas, y al mismo tiempo poder crear las instancias institucionales que permitan el acceso de la población indígena a tomar parte en estos manejos. Recordemos que Caño Negro, como Refugio Nacional de Vida Silvestre, es algo que existe desde 1984 y reconocido como un humedal Ramsar a nivel internacional de importancia mundial. ¿Y los Malecu desde cuándo están? Han estado siempre. A ellos no les importa si es un refugio o no es refugio. De hecho, dentro de la misma comunidad de Caño Negro hubo grandes controversias históricas. Hubo gente que no quería que eso fuera declarado refugio en algún momento. Pero hoy en día es un refugio nacional de vida silvestre. Es mixto también en la medida porque ahí habían comunidades también asentadas. Y no podemos restarle el derecho legítimo que tienen las comunidades que están antes de los procesos legales que se han venido a instaurar. Específicamente determiné dos objetivos. Y uno bastante complejo, cómo poder definir o establecer un valor, pero no es un valor económico, no es un valor de cambio, no es un valor mercantil, es un valor ecoetnoambiental sobre las prácticas que realizan los indígenas y cómo estas pueden ser más bien integradas dentro de los modelos y de las políticas de conservación a la luz de lo que dice también el convenio 169 de la OIT para pueblos indígenas y que entonces más bien cómo poder implementar, integrar parte de las prácticas y de los conocimientos indígenas para fortalecer los procesos de conservación dentro del refugio. O sea, una figura mancomunada, comunidades, MINAE y comunidad de Caño Negro, comunidades aledañas a Caño Negro, MINAE y Caño Negro propiamente. Y otro trabajo que pues era como en el orden más de la parte del derecho y de la revisión jurídica era, bueno, agarremos todo lo que existe en materia legal y unifiquémoslo, hagamos una sistematización jurídica y legal sobre todo lo que hay a nivel nacional, internacional, convenciones, acuerdos internacionales, constitución política, proyectos de ley, y presentemos eso también, pongámoslo en un solo documento para poder tener a la mano esa herramienta legal. No era nada que hubiera que inventar, era recopilar y sistematizar información jurídica y legal para que sea una herramienta de lucha y de defensa también, en este caso, de los derechos históricos y culturales. Esta imagen muestra un poco lo que es una memoria visual de cómo el recurso natural y cultural representa parte de una conducta ancestral y que está socialmente aceptada y jurídicamente también reconocida, en este caso, por Fiscalía, a partir de estudios que se han hecho en este caso con lo que tenía que ver con la controversia de si que el Malecu podía o no podía ir a pescar, porque exista una veda o porque exista una política conservacionista que dice que no se puede ir a pescar en determinadas fechas, pero entonces, ¿cómo el derecho ambiental va a venir a primar o a, más bien a supeditar a los derechos que son históricos y en este caso derechos muy humanos de las comunidades? Ahí vemos los niños en un bote, una representación teatral de un grupo Malecu, una comida de un pescadito frito, de unos plátanos en hoja. Eso es parte de la vivencia cotidiana del indígena. Bosque, recurso básico fundamental en la reproducción cultural de cualquier pueblo indígena del mundo.
si no tienen acceso a bosque, ¿cómo se puede reproducir la comunidad? O que lo tenga limitado. Tras de eso, como lo decimos ahí, es básico en la subsistencia integral. Y la cultura está conectada al territorio. A como la religión nos conecta con la espiritualidad, la tierra nos conecta con la cultura. Entonces, ¿qué es lo que pasa, por ejemplo, en el territorio Malecu? Lo que es territorio actualmente Malecu de reserva. Más de un 70% está en manos de chutis, de gente no indígena, de sicuas, de blancos, como lo queramos ver. Más del 70% de lo que es reserva, de lo que debería de ser un 100% totalidad de ellos, ellos tienen apenas el 30% actualmente. Entonces imagínense, en la región de Caño Negro, que todavía tiene vastos bosques inundados, algunas zonas ya bastante alteradas, bastante afectadas por procesos productivos que suceden cuenca arriba, bueno, ¿cómo no poder integrar esos conocimientos que tienen los indígenas para la recuperación, por ejemplo, de especies forestales que se han estado perdiendo, para mejorar situaciones gravísimas que están sucediendo en la cuenca? Eso que está ahí sobre un pupitre, que parecen como unos vetazos, es tela de mastate, sacada del árbol de mastate, que es una variedad de laurel, y que se tiene que golpear fuertemente, y todo un proceso interesantísimo, muy artístico, y al final puedes obtener una vestimenta, que era la vestimenta tradicional de ellos, tal vez hace todavía un siglo y medio se vestían con eso. El mastate hoy en día ya cuesta verlo en esa región. Por allá un pescadito, un ayote, productos que son parte también de los bosques, de las zonas inundadas, de las áreas de los humedales. ¿Cómo hicimos para trabajar esto? Como les mencioné anteriormente, no solo trabajamos con los malecus, con los tres palenques, Margarita, Tonjibe y Sol, sino también con la comunidad de Caño Negro y con otras comunidades aledañas como Río Celeste. En Río Celeste se han encontrado muchas evidencias arqueológicas, en Fortuna, Zona Fluca, zonas cercanas acá a lo que es Chachagua, eran territorios con influencia importante de diferentes pueblos indígenas, votos, probablemente también los que llaman en su momento los zapotes que estaban más al norte, la parte Malecu, y habían otros que estaban del lado acá, del lado más hacia el Caribe. Entonces hay una gama de elementos arqueológicos que ni siquiera han sido propiamente bien catalogados. En Caño Negro, en la zona de Río Celeste y propiamente en Malecu, aplicamos una metodología que era altamente participativa. Recuperación de la memoria histórica a partir de entrevistas colectivas, testimoniales, hacer mapeos con las comunidades, hacer giras de campo, talleres de análisis local, de alguna u otra forma acompañar a los grupos indígenas a cómo eran sus procesos, de la navegación en el río, la pesca, cómo acampaban, sumergirse de alguna forma en la vialidad de ellos. Esos son algunos carteles y dibujos que hacían las personas, jóvenes, adultos y niños, porque tratábamos de que esto fuera un proceso que no era algo que había que trabajar solo con el adulto mayor, era algo que había que recuperar muchísimo también la participación del joven indígena, del joven campesino, del campesino que no es indígena, del indígena que no se siente campesino, y una serie de elementos tremendos en donde lo que queríamos ver era cómo reflejaban la identidad de ellos, cómo reflejaban ellos su ubicación, cómo sentían ellos la pertenencia hacia ese lugar de Caño Negro. Y pues para muchos es algo que es ajeno, porque muchas de las generaciones que viajaron a Caño Negro cuando se podía ir a hacer pesca, cuando podían ir a hacer intercambio, fue más o menos a mediados de los años 70. Entonces ya esas personas son gente que tienen 35, 40 años, los jóvenes de hoy no tienen esa memoria sino a partir nada más del relato de sus familiares. Entonces es como difícil que vos puedas generar arraigo sobre algo que no lo has vivido, pero lo vivís a través del recuerdo de tu familia. Entonces existe un sentido de pertenencia, pero con un distanciamiento provocado por la ley, porque la ilegalidad es lo que no permite que ellos puedan desarrollar plenamente muchas de estas prácticas. Hablamos del recurso vivo en una región en donde esto es lo que permite, digamos, el desarrollo de las prácticas ancestrales, de pesca, de cacería, de obtención de materiales, recursos que son básicos para lo que es construcción de vivienda, para alimentación.
ahí quise poner una foto, que no se aprecia muy bien, pero es parte de los estudios que Roberto Castillo hizo. Roberto Castillo es geógrafo y desarrolló una metodología etnogeográfica e histórica impresionante para poder ubicar cómo pudo ser el territorio histórico de los malecos. Y ahí está, abarca toda la cuenca del río Frío, directamente hacia el río, hasta la desembocadura en el lago de Nicaragua, y abarca todo el territorio de lo que es hoy en día lo que conocemos como la cuenca del río La Muerte. Habían más de 14 palenques en aquella época diseminados a lo largo de todas esas cuencas del río La Muerte, tributario del río Frío, que a la vez es tributario del río San Juan. Allá se ven todos esos puntitos, eran antiguos palenques. Hoy en día solo conocemos tres, que fueron prácticamente asentamientos reubicados, en zona donde no hay acceso a río, en zona donde no hay acceso a montaña, porque están reubicados en zonas deforestadas y totalmente tomadas por procesos de ganadería que le son ajenos a ellos. El maleku, por ejemplo, no tomaba leche de vaca, como nosotros acostumbramos tomar leche. Ellos lo que bebían era una bebida a partir del plátano, la machaca, por ejemplo, que es un producto que crece en el bosque. Dos ejemplos. El mundo del río, el bosque, tiene un alto significado en la cosmovisión, pero también en la cotidianidad, en el diario vivir para el pueblo indígena. La ulima, el erra, el jauri, el tafa, estamos hablando de animales, la tortuga, la iguana, el venado o el jaguar, que son parte de su realidad. También del bosque viene mucho de lo que ellos tienen para poder subsistir hoy en día, la artesanía, que muchas veces viene de bejucos, viene de semillas, viene de algunas plantas, de las maderas, en donde ellos pueden tallar porque son excelentes artesanos, o también en el estilo de los banchos tradicionales que ellos tratan de recuperar de alguna u otra manera para fortalecer no solo su identidad, sino para promover también turismo, un turismo sustentable, un turismo que sea amigable también con el bosque y que no contamine. Las semillas, ¿de dónde sino del bosque también? ¿Qué pasa cuando uno llega a la comunidad indígena en Malecu? Y es cierto, los muchachos que van al colegio, bueno, en Malecu no hay colegio, tienen que ir hasta Guatuso, es una limitación que hay ahí importante, pero muchos no se quieren dedicar a la agricultura, o ven en la agricultura un fracaso, ven en la agricultura lo peor que puede haber. Si no estudié, agarro la pala. Pero no podemos ver compatibles los dos modelos. Y eso es porque ha habido también ya un olvido y ha habido un proceso de enajenación sobre la base natural de lo que era el pueblo indígena. Y aquí viene todo el debate de que si los niños deben o no trabajar. Pues si usted no le enseña a un niño a trabajar, ¿cómo le va a enseñar después a que trabaje a una persona grande? En las culturas indígenas, en los pueblos campesinos y de pescadores, en zonas rurales, el trabajo es parte de la realidad de la familia. Y el recolectar semillas, el cultivar, el desarrollar la agricultura es parte esencial de la identidad indígena y se ha perdido enormemente. ¿Qué hacen ellos hoy en día? Se han reinventado de tantas maneras para poder luchar contra ese sistema que los ha llevado a una condición prácticamente de estar oprimidos en áreas vulnerables, en áreas donde no hay fertilidad de suelos, en áreas donde no pueden manejar animales, en una situación muy precaria, pues entonces recurren al arte. Y a través del arte todo es posible, a través del teatro, de la dramatización, del cuento, de la ficción. Pero entonces hacen representaciones teatrales que traen a colación y traen a la actualidad las injusticias que ellos vivían. Este señor que está aquí fue, digamos, uno de mis informantes claves en los procesos de trabajo. Yo diría que todo un mentor y maestro, él es Rigoberto Lacayo Lippi. Quizá la toma de tierra más importante que hicieron los malecus en los últimos 30 años fue dirigida por él, que fue la toma de la finca La Marley. Él con un grupo de gente, hombres, mujeres, niños, muchos de aquellos ya hoy son gente grande que están participando en las fuerzas vivas, en las organizaciones de la comunidad, en procesos de radio, en procesos a nivel de escuela, maestros. En aquel momento eran jóvenes que fueron parte de los procesos que trabajó don Rigo Lacayo, junto con otros mayores de la comunidad. Y ellos desarrollan el teatro a través del Comité de Obra de Teatro y Desarrollo Ambiental Malecu para hacer representación y crítica de las injusticias vividas en tiempos muy pasados y en tiempos no tan pasados, muy actuales, porque la injusticia sigue vigente, la discriminación y muchos procesos de deslegitimación de lo que es el indígena. Entonces aquí hablamos que Rigo Lacayo es todo un maestro fundador,
pescador, agricultor, artesano y líder de todo un movimiento de luchas por las tierras y de patrimonios comprendidos dentro de los territorios indígenas. Muchos de estos niños han aprendido de esa escuela teatral y hoy en día son personas que buscan cómo integrarse más a su comunidad. Entonces vean cómo el arte permite también reivindicar muchísimo de los derechos y generar arraigo con la misma comunidad. Recordemos que estamos en una situación donde muchos que son indígenas no quieren ser catalogados como indígenas. Hay vergüenza, hay pena, hay temor, muchas situaciones que son complejas. Acá trato como de reflejar un poco lo que es el proceso de la pesca. Es un proceso que es familiar, es un proceso que integra a niños, a jóvenes. Se pesca utilizando materiales del bosque como semillas. No se saca más de lo que se necesita. Y es toda una actividad tradicional. Vean la dimensión del territorio y el pedacito rojo de allá, eso es lo que les quedó a ellos, allá donde dice San Rafael, de toda esa gran dimensión territorial de la región Huetar Norte. En medio de toda esa maraña de ríos y cuencas, ellos viven en una zona que tiene alta situación de deforestación, poca fertilidad, tierras en manos de personas no indígenas. ¿Cómo está la realidad de ellos actualmente? Tema tierras, necesario recuperar al menos un 80%, dotar a familias, reforestar fuertemente y preservar el patrimonio. En educación, las estructuras son mínimas, las infraestructuras, no hay condiciones para colegio, limitaciones en recursos. Tema justicia, discriminación en el trato y la relación con el indígena. No existe traducción y lentitud en procesos. Por ejemplo, procesos vinculados a tomas de tierras o recuperación de tierras. Gobiernos locales basados en la lógica de las asociaciones de desarrollo, que ya hemos visto en otras comunidades cómo eso ha generado más bien grandes distorsiones entre lo que es la cultura indígena y la forma de organizarse ellos políticamente. En el tema de salud, actualmente en Malecu está cebado el Evais. Vean ustedes, ¿cómo va a estar cebado el Evais? ¿Qué es lo que está pasando entonces? Y además de eso, problemas de higiene, esto genera enfermedades, alcoholismo, ha penetrado lo que son las drogas ilegales también, y ese es un tema que hay que trabajar. Y el agua, aparte de que es una zona que hay escasez, resulta que en la época de verano e invierno hay alto abuso y desperdicio por gente no indígena para abastecer temas relacionados con ganadería. Y el resto de la gente, que aguante sed. La interculturalidad debe llevar a un amplio respeto de la identidad, la autodeterminación y las prácticas indígenas. Y concluimos diciendo que la integración y la unidad de los pueblos y territorios, tanto su desarrollo comercial y agroecoetnoturístico, debe fortalecer la seguridad alimentaria, promover turismo, prácticas compatibles y políticas de conservación y promover una visión inclusiva y sustentable para el buen aprovechamiento, no solo del recurso natural, bosque, río, etcétera, sino también del recurso historia, del recurso cultura, del recurso arte, del recurso idioma, alimentación, etcétera, de una manera intercomunitaria, y ahí mencionamos Bello Celeste, Malecu y Caño Negro. Eso es Torogam, el nombre del espacio sagrado de lo que es Caño Negro se llamaba Torogam en Malecu, y lo que decimos es esto: los derechos de los pueblos van de la mano con su historia, como el rastro de las huellas y el origen en las semillas. Por eso los derechos y las acciones afirmativas de grupos son luchas incansables, permanentes, por parte de los pueblos y de organizaciones que se comprometen históricamente con la búsqueda de un mejor mundo para todas las personas, sin discriminación, ni violencia, ni injusticias. La meta es concretar un reconocimiento legítimo de los derechos y de las acciones culturales. Pero falta muchísimo y es una lucha que está ahí permanente. Muchas gracias. Agradecemos al señor Cornejo su participación. Seguidamente hago la presentación de nuestra segunda ponente, la señora Marilín León Salas. Ella es máster en gerencia de proyectos de desarrollo del ICAP, coordinadora de programas en Fundación World Vision Costa Rica, región Chorotega y región Huetar Norte, responsable de la elaboración, gestión y evaluación de proyectos con enfoque social y de la investigación y sistematización de procesos con enfoque en habilidades para la vida con niños, niñas y adolescentes. La señora León nos hará una presentación con el tema Visión Lectora, experiencias sobre la animación lectora y formación literaria desde la educación no formal para fortalecer el alfabetismo funcional de la región. Doña Marilyn.
Muchas gracias. Muy buenas tardes a los compañeros de la mesa principal y al público presente. Para nosotros, como una organización que trabaja por el bienestar de la niñez, es muy importante participar de estos espacios para también dar a conocer qué es lo que estamos haciendo en favor de los derechos de los niños y de las niñas y de su desarrollo como parte también de la sociedad y de la región Huetar Norte en este caso. Para comentarles un poquito de esta sistematización, es de la experiencia de una metodología que Visión Mundial ha venido desarrollando y ya desde el año 2014 en la zona. Principalmente lo que busca es contar con una herramienta de mediación pedagógica para la animación lectora con niños y niñas. Esto lo estamos trabajando con niños en edad escolar, desde los 5 o 6 años hasta los 12 años. Y el objetivo que busca la metodología es acercar a la niñez hacia la lectura, la literatura, de una forma que sea placentera para el niño y la niña, encontrarse con el libro, encontrarse con su historia, que lo vea como algo divertido. Entonces, esto es lo que vamos a desarrollar. Bueno, en el año 2014, la organización realizó una evaluación para medir el nivel de lectura funcional de los niños y de las niñas en el cantón de Upala. Esta medición nos dio algunos indicadores de cómo los niños tienen algunas dificultades para lograr el nivel de alfabetismo funcional, pero propusimos una herramienta metodológica desde el enfoque de educación no formal. El objetivo de esta investigación es cómo socioculturalmente podemos potenciar el aprendizaje de los niños y de las niñas desde su desarrollo individual y social, ¿verdad? Contribuir de una forma crítica con los niños como sujetos activos de la sociedad y en su entorno y en su contexto, donde el niño es y la niña el protagonista de la lectura. No tenemos que dejar de lado los resultados en torno a lo que es los niveles de lectura de nuestro país, los cuales nos han demostrado ya en algunos estudios como las pruebas PISA y otras que está realizando la organización para la cooperación y el desarrollo educativo y económico, que los niños no están logrando comprender los textos, sacando ideas principales ni formando una respuesta asertiva en torno a lo leído. Estos datos nos revelan cómo muchos de los niños en primaria no logran ese nivel de lectura funcional y cómo les va a afectar esto. Muchos de los chicos que están en secundaria no están logrando su nivel de bachillerato, puesto que no pueden comprender las materias de español, sociales, ciencias. Esto les limita obtener el título de secundaria. En nuestro país, el porcentaje es casi 5 chicos que salen de secundaria de cada 10, ¿verdad? No logran obtener su nivel de bachillerato. ¿Por qué? Volvemos a lo mismo, ¿verdad? Las limitaciones en cuanto a la lectura. En este caso, ¿verdad? También tenemos a chicos en el tercer grado, que solo el 39% se ubican en los niveles de lectura óptima, según el programa del Estado de la Nación. Y en la investigación que nosotros realizamos en el año 2014, solamente el 17% de los niños en la edad de quinto y sexto grado de la escuela logran ese nivel de lectura funcional. Es decir, que pueden leer, comprender, analizar e interpretar para su vida el texto de forma satisfactoria. Es un porcentaje muy, muy bajo. El proceso metodológico
Es, de igual forma, es una metodología de investigación y de acción participativa. Partimos de la experiencia y de la apropiación. Trabajamos a través del descubrimiento de nuevos aprendizajes, nuevos conocimientos, y se realizó la selección de algunos casos aleatorios de niños que han participado de la metodología visión lectora, para dimensionar cómo han ido evolucionando en el nivel de lectura. No podemos dejar de lado que el tema de la lectura funcional es una habilidad esencial que deben de lograr los niños y las niñas en el grado de la escuela, ¿verdad?, en primaria. ¿Por qué? Bueno, nosotros describimos este nivel de habilidades para la vida como el conjunto y competencias personales, interpersonales, que requieren los niños y las niñas para desarrollar una vida satisfactoria. Es decir, lo hemos dividido en habilidades fundamentales, que es desde la primera infancia. Son todas aquellas habilidades que el niño y la niña debe desarrollar en la edad de preescolar. Tenemos después las habilidades esenciales, que incluye aquellas de pensamiento crítico, habilidades de manejo emocional, habilidades de comunicación, de relacionamiento social y de responsabilidades. Y para la edad de la adolescencia, conlleva las habilidades de estilos de vida, la participación ciudadana, el emprendimiento, la cultura de paz, la autoprotección y la protección al medio ambiente. Tenemos esto como el conjunto de las habilidades blandas que los niños y las niñas deben desarrollar desde la temprana edad hasta la adolescencia. En cuanto a lo que consideramos como alfabetización funcional, es desde el inicio, cuando los niños aprenden a leer, que puedan comprender lo que están leyendo, que además interpreten los textos, que lo puedan aplicar de forma crítica a su vida, y esto les va a favorecer en su desarrollo integral, ¿verdad? Entonces, nosotros hemos utilizado una herramienta para la medición de la lectura y la alfabetización funcional, que es la que les comentaba anteriormente, en la cual tenemos diversos niveles. Tenemos el nivel de los niños que a la edad de 11 y 12 años solamente pueden leer palabras, pueden leer un texto. Tenemos el nivel más alto donde los niños leen el texto y los comprenden, y el nivel ideal sería en el cual se puede leer la lectura, interferir y aplicarla para su vida, o sea, de forma satisfactoria. De esta forma es como consideramos que se logra el nivel de la alfabetización funcional. ¿Cómo logramos esto? Bueno, hemos desarrollado esta herramienta metodológica, la llamamos visión lectora. Es el acercamiento a la lectura desde esta propuesta de educación no formal. Y en este caso, no centramos al libro, sino que centramos al niño. Es lo fundamental en este proceso. ¿De qué forma? Que se logre el disfrute de la lectura, ¿verdad? En el cual, a través de diversas técnicas y dinámicas, el niño desde la primera y temprana edad se va vinculando al desarrollo de la literatura, y esto se vuelve para él y para ella un disfrute placentero. ¿Qué tomamos en cuenta? Bueno, hay que tomar en cuenta que la metodología parte de los intereses de los niños. No les damos el libro, sino más bien ellos escogen las actividades. Además, permite el acercamiento de realidades sociales, culturales y geográficas. Para el niño y la niña, los ejercicios que se realizan son actividades placenteras. Es decir, tenemos técnicas en las cuales ellos tienen ejercicios como descubrir desde la historia de su nombre, la historia de su familia,
la historia de la comunidad en la que viven y se convierte también en una interacción con el medio que les rodea. En este caso puede ser su familia o la comunidad. También se apoya el desarrollo del lenguaje, la atención, la memoria y el desarrollo del vocabulario. ¿De qué forma? Bueno, los niños son capaces de crear y elaborar sus propias historias. En muchos casos, las docentes nos comentan cómo un niño que no puede contestar algunos párrafos en el examen de español, cuando estamos realizando la metodología con ellos y con ellas, pueden escribir hasta una hoja, dos hojas, con mucha facilidad, porque partimos desde sus intereses. Además, trabajamos técnicas que estimulen el desarrollo de la imaginación y de la fantasía. Los niños pueden crear personajes, pueden adaptar cuentos que ya conozcan y los transforman. Otra de las actividades es que se busca que sea divertido y que estimule el pensamiento crítico, libre y creativo de los niños y de las niñas. ¿Cuál ha sido la estrategia metodológica para lograr este nivel de lectura? Ahí tenemos a un grupo de niños que están con un teatro elaborando una historia, ellos la construyeron y lo hacen de manera muy, muy fluida. Tomamos en cuenta que el ambiente debe ser de calidad, entonces trabajamos con un espacio agradable para ellos. El juego es muy importante, sabemos que los niños y las niñas aprenden a través del juego, así crean su carácter, crean las relaciones interpersonales y a través del juego les atrae muchísimo las actividades que realizamos. Está el tema de relaciones afectivas, esto es que la literatura se puede promover por contagio. Un padre, una madre, una docente que tenga facilidad de comunicación con el niño y la niña, le va a apoyar de forma satisfactoria en su acercamiento hacia la comunicación. El acercamiento al libro es otra etapa, no es de las etapas iniciales. Damos una variedad de literatura que los niños puedan elegir sobre cuál desean aprender. El tema de la creación es muy importante, como les comentaba, a través del arte, dibujo, teatro, manualidades, los niños crean historias y, por supuesto, la literatura que sea de acuerdo a sus intereses. ¿Qué hemos alcanzado con esta metodología? En la zona norte hemos tenido una buena aceptación de parte de la Dirección Regional del Ministerio de Educación Pública y esto nos ha permitido trabajar con los centros educativos. La experiencia en la cual estamos desarrollando esta sistematización comprende el año 2016 y 2017, en el cual trabajamos de forma sistemática con 4 centros educativos y a través de sus talleres alcanzamos un total de 248 estudiantes. Además, se hizo un ejercicio de efecto multiplicador para el trabajo con docentes, dándoles las técnicas y las herramientas con las que contamos para que ellos innoven en esa forma en la cual se está promoviendo la lectura con los niños y las niñas. Y esto alcanzó a través de los docentes 53 centros educativos. Voy a mostrarles un videíto de una experiencia que tuvimos con los niños en esta metodología. Si me ayudan con el video, por favor. Esta es una experiencia vivencial de los talleres para que ustedes conozcan de qué forma es como lo desarrollamos. We'll be right back.
Rocío Morales, trabajo en la Escuela de Atención Prioritaria Nahual y soy docente de segundo grado. Los talleres de lectura de visión mundial me han permitido a mis alumnos reforzar lo que es la parte de lectoescritura y creatividad. Ellos les encantan, el profe les brinda los talleres, les ha ayudado a fortalecer la parte de la lectura y la escritura. Bueno, como lo comentaba la profesora, cuando vamos a los centros educativos, los chicos están deseando recibir el taller de lectura y escritura porque es desde sus intereses, como les comentaba. Bueno, posterior al proceso, desarrollamos 3 estudios de caso. Tenemos desde el primer nivel, que es el nivel de más el nivel inferior de lectura, y el séptimo nivel es el nivel ya de la alfabetización funcional. Logramos ver cómo al inicio los chicos tenían un nivel de lectura más bajo, es decir, solo podían leer, comprender el texto, y posterior al proceso volvimos a realizar la medición y vemos cómo los niños y las niñas aumentaron su nivel de lectura funcional. Entonces, han continuado con las prácticas de lectura de manera satisfactoria. De las lecciones aprendidas podemos mencionar algunas, tal como que es muy importante crear condiciones y entornos favorables para que el niño y la niña se acerquen de forma satisfactoria al libro, y esto les va a permitir continuar realizándolo a lo largo de su vida. Partir, como les decía, de los intereses y las motivaciones del niño y la niña en el proceso lector. Es importantísimo que el proceso inicie desde la primera infancia. Estamos con actividades como teatro, cuentacuentos con los niños desde preescolar, para que vean al libro como algo divertido, como el juego, de manera que las actividades que desarrollemos sean placenteras y espontáneas. Estamos brindando herramientas innovadoras al personal docente, cómo pueden explorar nuevas formas de acercar a los niños al tema de la lectoescritura, y también incentivando el aprendizaje de la lectura de manera recreativa, y que puedan ellos y ellas formar textos e interpretaciones desde su creatividad y su imaginación. Eso sería, muchas gracias. Agradecemos de igual forma la participación de la señora León. Inmediatamente procedemos a la presentación de nuestro tercer ponente, el señor David Solís Aguilar. Él es maestrante en Geografía Humana 2018-2020 por el Colegio Michoacán de México, diplomado en Derechos Humanos por la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Guatemala, bachiller en Ciencias Políticas de la Universidad de Costa Rica, consultor sobre derechos humanos en Centroamérica en temas de derechos de pueblos indígenas y justicia transicional, miembro del colectivo internacional Human Rights Everywhere. El bachiller David Solís nos hará una presentación titulada El paisaje cultural malecu dinamizado por la relación de los sitios sagrados Torolhami y Cote. Don David, 20 minutos para su presentación. Muy bien, muchas gracias, buenas tardes. ¿Siguen despiertos o todavía? No mucho. Muchas gracias a la organización de este congreso por permitirme estar acá, también por armar esta mesa tan bonita. Yo sin duda alguna voy a retomar algunas de las cosas que el compañero Elvis expuso anteriormente, pero trataré de pasarlo lo más rápido porque ya algunas de ellas las mencionó él. Sobre el pueblo indígena malecu, como decía el compañero Elvis, por estudios del geógrafo Roberto Castillo y otros, sabemos que el territorio comprendía 100.000 hectáreas, que es toda la cuenca del Río Frío, aproximadamente unos y más de una veintena de afluentes que tiene el Río Frío, que en el idioma malecu jaica se llama Ucurim.
Este es un territorio vastísimo, es un territorio inmenso, y como decía el compañero Elvis, pues implica muchos de los lugares de donde vienen ustedes, quienes no son Malecu, y bueno, quienes son Malecu, pues evidentemente también. Este territorio, en su carácter jurisdiccional, lo que se llama la Reserva Indígena Huatuzo, establecida en la Ley Indígena del 78, quedó apenas en 2.994 hectáreas. Eso es bastante poco, sería el 3% de lo que era el territorio que yo llamo ancestral. Entonces pasó de esas 100.000 a ser apenas el 3%. Y este proceso, digamos, de reducción territorial, o que dependiendo de los enfoques teóricos se le puede llamar de desterritorialización, o se le puede llamar de reterritorialización, o se le puede llamar de otras formas, en la vida práctica lo que implica es que la gente Malecu dejó de, a lo largo de mucho tiempo, de utilizar, de vivir y de convivir con todo este entorno, producto de las políticas, algunas de despojo del mismo Estado, pero sobre todo de la desatención estructural del Estado costarricense desde que empezó el periodo de la conquista a los Malecu, que es una conquista tardía, ya lo vamos a decir por qué. Y para peores, ¿verdad?, lo que decía el compañero Elvis, solamente aproximadamente 606 hectáreas son las que el pueblo indígena Malecu tiene en su haber, o sea, tienen una ocupación. Ahorita más adelante voy a tratar en este corto tiempo de hacer una diferenciación de conceptos, porque no es lo mismo tierra, ni territorio, ni espacio, ni región, o sea, son conceptos todos y cada uno de ellos distintos, y que como herramientas que son hay que saber utilizarlas. No es lo mismo utilizar un destornillador para abrir un tomacorriente que tratar de hacerlo con un martillo, ¿verdad? Es lo mismo con los conceptos. Además de esto, considerar porque por lo tanto el territorio ocupado por el pueblo indígena Malecu, a resumidas cuentas, es menos del 1% del que llegó a tener antes de que empezara la conquista y la colonización. Esos son datos que, si ustedes no les asustan, es que tienen, no sé, tal vez problemas con las matemáticas, pero a mí sí me asustan, y realmente debería asustarnos a todos nosotros, en el sentido de que es un despojo brutal, ¿verdad? Y es un despojo que pasó aquí en la región norte. No estamos hablando de Bolivia, no estamos hablando de Perú, de Argentina, de la guerra del desierto en Argentina, ni la conquista del Far West, ¿verdad?, en los Estados Unidos. No, estamos hablando de la región Huetar Norte de Costa Rica, de donde estamos en este momento trabajando, pensando y llevando adelante nuestros proyectos de vida. Lo que les decía, este es un pequeño mapita que trabajamos hace varios años con un compañero geógrafo, y como ustedes pueden ver claramente, y lo señalaba Elvis en otro mapa de otra construcción distinta, pues el territorio indígena Malecu es apenas eso que está ahí pintadito de rosado, ¿verdad? El que hoy en día ocupa el pueblo indígena Malecu, y todo lo demás, que es la cuenca del río Frío, pues simple y sencillamente cesó su existencia como parte de la vida cotidiana del pueblo indígena Malecu, producto del despojo. Y para completarla, los datos del censo de 2011 que hizo el Instituto Nacional de Estadística y Censo nos dicen que solamente el 35% de la población que vive dentro de, comillas, la Reserva Indígena Huatuzo es Malecu. O sea, el otro 65% son personas no indígenas que, en sana teoría, según la ley indígena de 1978, no deberían de vivir ahí. Pero en este país, y eso es un tema muchísimo más complejo, vivimos en un Estado que ha desatendido absolutamente sus responsabilidades con los pueblos indígenas y no ha empezado, después de más de 40 años, el saneamiento de los territorios indígenas en este país. O sea, las personas que no tienen que vivir dentro de los territorios indígenas, que son los no indígenas, siguen viviendo ahí, y 40 años después de que fue aprobada la ley. Eso es, hay un comportamiento, digamos, estructural de toda la maquinaria del Estado costarricense, indistintamente de quién ha gobernado, para perpetuar ese despojo y limitar cualquier alcance de saneamiento. Pero bueno, eso es harina de otro costal, y es una problemática bastante más compleja porque abarca a todos los 20 y tantos territorios indígenas que tenemos demarcados en este país. Lo que les decía, ¿verdad?, sobre la población, este mapa que encontramos ahí es uno que creo que el compañero Elvis compartía también en su presentación anterior. Este es de autoría del geógrafo Roberto Castillo. Es solamente el territorio que yo le llamo, digamos, a partir de una construcción teórica, el territorio jurisdiccional, porque es el territorio que la ley le reconoce al pueblo indígena Malecu, pero bueno, que como anteriormente vimos por estudios, apenas son 600 y pico de hectáreas que están ocupadas por los Malecu, por la gente Malecu.
Esto es una división del tiempo absolutamente arbitraria, digamos, no puede ser tomada de referencia por nadie más que mí mismo en este proceso de investigación, donde lo que hago es que pues considero cuatro momentos, ¿verdad? Uno de conquista y colonización, que es este que impulsaron los colonos soleros nicaragüenses a finales del siglo XIX, que más o menos, digamos, cesó en su violencia hasta que empezaron las visitas de Monseñor Till en el año de 1884, y que se extendió, digamos, hasta 1896, cuando el Estado costarricense más o menos empezó a tener un cierto control del territorio en la zona norte, con la presencia de policías, el establecimiento de las primeras escuelas y el establecimiento de las primeras iglesias católicas, ¿verdad? Porque sabemos, no es noticia de que vivimos en un Estado que, aunque antes del 48 no era confesional, en realidad la división de iglesia y de Estado no ha sido históricamente la más clara en este país. Y muestra de ello fue la colonización agrícola, digamos, pero también civilizatoria con ese carácter que tuvo la iglesia católica a principios del siglo XX en la zona norte, ¿verdad? Por eso es que todos somos católicos y vamos a misa y bueno, todas esas cosas que ya sabemos. Decir también que la otra parte de esta división, ¿verdad?, es como lo que yo considero que hay un racismo estatal y eclesial, ¿verdad? O sea, el tratar de imponer la forma del ser costarricense, que es una forma mestizante, ¿verdad?, es evidentemente una forma de violencia concreta y también con caracteres simbólicos, y que se extendió por lo menos hasta 1950, ¿verdad?, cuando se empieza a articular el actual Estado, el Estado de Derecho costarricense que más o menos conocemos y que en la mitología historiográfica nos presentan como la Segunda República, ¿no? Y que con este periodo se abre un proceso de asimilación, no solo del pueblo indígena malecu, sino de todos los pueblos indígenas, ¿verdad?, en Costa Rica. Pero bueno, estamos hablando particularmente del malecu, y se abre este proceso de asimilación, que es como otro impulso a la educación pública, otro impulso a, por ejemplo, inversiones en vivienda. En la década de los 60, en el territorio 60-70, el territorio malecu se construyeron viviendas, por ejemplo, de inversiones del Estado, ¿verdad? O sea, como han habido una serie de acciones del Estado como para reafirmar ese carácter asimilatorio, ¿verdad?, por parte del Estado costarricense respecto del pueblo indígena malecu, y de un reconocimiento parcial, porque en 1905, ahorita no tengo bien la fecha, pero en los años 60 se dan las primeras delimitaciones del territorio malecu, y es hasta 1978 con la ley que queda esta delimitación de las 2.994 hectáreas. Entonces, hay un reconocimiento parcial, ¿verdad?, pero el reconocimiento parcial de ese derecho territorial del pueblo indígena malecu lo que implica también es una consolidación o una legalización del despojo, ¿verdad? La ley indígena, de cierta manera, lo que hace es que legaliza el despojo, ¿verdad?, y ese despojo se perpetúa en el mismo incumplimiento de la ley indígena de nuestro país. Y por último, otro elemento interesante, bueno, es esta etapa, digamos, de degradación ambiental sumamente encarnizada que ha vivido el territorio malecu, pero el territorio de carácter ancestral, ¿verdad? Toda la expansión de las actividades económicas que aquí se dan en la zona norte, las de antes, como la industria maderera extractiva, la ganadería, y posteriormente las piñeras, con la reconversión del sistema agrícola productivo de este país en la década de los 80, ¿verdad?, con las promesas de que todos si producían una misma cosa, todos iban a ser millonarios y todos iban a ser empresarios y que todo les iba a ir bien y que bueno, y que todos iban a ser felices. Y resulta que pues, la historia no ha sido tan así. Yo hago estas preguntas y lo pongo entre signos de pregunta, es ¿realmente ha habido… hubo un genocidio, ¿verdad?, con el pueblo indígena malecu. El derecho internacional de los derechos humanos no nos permite remitirnos a esos conceptos estrictamente en razón de que los convenios que aplican para estos temas fueron aprobados después de la Segunda Guerra Mundial, ¿verdad? La Convención contra de Prevención y Sanción del Delito de Genocidio, por ejemplo, de 1948, ¿verdad? Entonces, formalmente no se pueden recurrir a ellos como mecanismos legales, pero conceptualmente nos aportan para la discusión de qué es lo que ha pasado con los pueblos indígenas en Costa Rica y qué es lo que pasó con el pueblo indígena malecu. Entonces, ¿hubo o no hubo genocidio? ¿Cómo tomamos esa parte del baile, ¿verdad? Lo mismo con las intervenciones distintas del Estado de carácter racista y asimilatorio. Bueno, ese es un etnocidio, el mismo Roberto Castillo lo plantea en su tesis doctoral, pero la verdad él no alimenta mucho la discusión porque era en geografía la tesis, no era en derecho. Y también plantearnos, ¿está sucediendo un ecocidio en la zona norte? Y ¿está sucediendo un ecocidio también en este territorio ancestral malecu? Lo mismo que las
condiciones que describía el compañero Elvis, ¿verdad? La degradación ambiental, unos suelos que no dan, o sea, no hay condiciones para que la gente pueda vivir de la tierra. El vivir de la tierra implica atraso, es un imaginario, digamos, que nos han impuesto de que vivir de la tierra implica atraso, ¿verdad? Y esa imposición no es solo para los que no somos indígenas, sino que también permea a la población indígena, particularmente a la población malecu, ¿verdad? Esa idea de que vivir desde la tierra es atraso está muy, muy permeada, es un caballito de Troya ideológico, digamos, que se ha metido hasta los sesos en la mayor parte de la población de nuestro país, y somos un país cada vez con un aparato agrario más y más deprimido y cada vez más dependiente de las importaciones y de todos los desmanes del libre comercio y lo que eso implica para nuestras vidas. Lo que pasa es que como al día a día tenemos el arroz y los frijoles, como que no nos damos cuenta, ¿verdad? Y seguimos viendo el chinamo y todas esas cosas que nos ponen en la televisión. Los sitios sagrados malecu, muy importante, es solo un repaso, ¿verdad? Distintos autores lo han planteado. Yo menciono autores porque es cierto que uno puede y es posible siempre hablar con la gente malecu, sin duda alguna. Pero en un proceso de investigación social hay que pasar haciendo el barrido, ¿verdad?, de todo lo que se ha trabajado antes. Por ejemplo, ya las tres leídas que le he dado a la tesis del compañero ya están ahí archivadas, esas leídas en la cabeza. Pero los distintos autores plantean, ¿verdad?, de trabajos anteriores, la existencia de, o reconocen o descubrieron, porque lo descubrieron ellos para sí mismos, no para los malecu, la existencia de los sitios sagrados en las cabeceras de los ríos, en las cuevas, en los distintos afluentes del Ucurín, del río Frío, ¿verdad? Y sobre todo dos sitios muy relevantes de la cultura indígena malecu, que son Toro Jami, que son el sistema lagunar de Caño Negro. Caño Negro no es una gran laguna, es un sistema lagunar, ¿verdad? Ya ha sido bastante estudiado por los geógrafos físicos de la Universidad de Costa Rica en los últimos 25, 30 años. Además de Caño Negro de Toro Jami, el sitio conocido en castellano como Laguna Cote o Tioqui Riliaca, que sería en el idioma malecu jaica, son sitios realmente muy, muy, muy importantes para la cultura malecu. Pero ¿qué es lo que pasa en Toro Jami? Bueno, en Toro Jami hay unos patrones, digamos, de hechos que nos hacen plantearnos la posibilidad de que exista o no existe, la posibilidad de que exista un ecocidio realmente, ¿verdad? Es un sistema lagunar que está afectado profundamente por la sedimentación, producto de la deforestación en la parte alta de la cuenca. Recordemos, les planteo esto, Caño Negro, el Refugio Nacional Mixto de Vida Silvestre Caño Negro, está en la cuenca media del río Frío, en la parte media de la cuenca. Entonces, toda la deforestación que ha sucedido a lo largo de décadas en la parte alta ha provocado que los sedimentos hayan ido dañando en muchos casos de manera casi irreversible partes importantes del sistema lagunar y de las especies que ahí habitan, ¿no? Que ahí conviven, que ahí habitan. Entonces, hay un daño ambiental tremendo en Caño Negro, hay serios problemas para gestionar el refugio, porque como es mixto, entonces el Estado no tiene la última palabra y los distintos actores privados pues quieren tener una palabra, pero no la quieren tener en el sentido de discutir, de debatir, no, simplemente a la fuerza. Lo que se ha visto, ¿verdad?, es tirar monte, meter ganado, ¿verdad?, y seguir alimentando las dinámicas de depredación, ¿verdad?, la caza y la pesca ilegal, completamente indiscriminada, unos grandes conflictos por parte de los funcionarios del SINAC, que precisan, gracias por el aviso, de estar persiguiendo junto con la fuerza pública a los cazadores, y a la gente que hace estas actividades ilegales. O sea, la gestión de Caño Negro, digamos, como refugio, es muy, muy, muy compleja. Varia gente la ha estudiado, han llegado sociólogos, han llegado antropólogos, ahí nada más falta que lleguen los brujos, ¿verdad?, como para ver qué se puede hacer ahí, pero realmente ha sido bastante difícil a lo largo de los últimos, que estamos hablando, 34 años, ¿verdad?, desde que se fundó el Refugio Nacional de Vida Silvestre. Y en medio de esto, ¿verdad?, está toda la herencia cultural del pueblo indígena malecu, que ancestralmente tiene un viaje anual al final de la época seca, ¿verdad?, para la caza, para la pesca, para la recolección, pero sobre todo para una interconexión cosmológica con ese espacio, ¿verdad?, y con toda una tradición riquísima de su propia cosmología, que persiste en actualidad con los esfuerzos de las gentes malecus que han seguido intentando y que siguen viajando con ciertas frecuencias al refugio. En el caso de Tioqui Riliaca, la Laguna de Cote,
La historia es bastante distinta, ¿verdad? En el sentido de que han pasado cosas muy diferentes que las de Caño Negro. Está en la parte alta de la cuenca, es una zona... Estado costarricense va a consultar a los pueblos indígenas, así pasó en 1984 en Caño Negro, y en el 2003 el Estado, a través de una empresa pública, ¿verdad?, también viola absolutamente la posibilidad de cualquier posibilidad, la viola del derecho de consulta, construye una represa hidroeléctrica en un lugar que es sagradísimo para la cultura maleco. Es un lugar muy, muy, muy especial en la cultura maleco porque es un lugar de descanso de los muertos, de aquellas personas que tienen muertes tranquilas, que tienen muertes no violentas. Entonces, eso es más, o sea, podría ser una comparación un poco molesta, pero bueno, eso es como llegar y, no sé, poner una pulpería en el cementerio, ¿verdad? Donde están mis abuelos, donde están mis bisabuelos, poner un negocio, empezar a vender bolis, galletas, o sea, ¿me entienden? Es como muy nefasta la comparación, pero ¿dónde se hizo este proyecto hidroeléctrico? Es un lugar altísimamente sagrado para los mayores y para las mayores maleco, ¿verdad? Porque es donde descansan el alma, el espíritu de sus familiares. Es un lugar muy sagrado y el Estado costarricense se lo pasó por encima, como un tractor. Pues lo que les decía, ¿verdad? Entonces hay una cuestión absolutamente inconsulta y en Costa Rica está vigente desde el año 1994 el convenio 169 de la OIT. O sea, que como que no había excusa para no consultar al pueblo indígena maleco sobre la construcción de esta represa hidroeléctrica, y se la pasaron por donde ya sabemos nosotros. Desde la geografía humana, que es la disciplina donde se está haciendo la propuesta, hay algunos elementos teóricos que señalar en este sobretiempo que ya estoy tomando, me parece. Respecto a lo que les decía, hay herramientas, los conceptos son herramientas que hay que saber manejar de manera correcta para poder obtener los resultados esperados, o los deseados, más que los esperados. Entonces, respecto del territorio, yo lo que tomo es de referencia a dos autores brasileños importantísimos, Milton Santos y Bernardo Fernández Manzano, donde el territorio se considera un espacio relacional, material, sea de carácter físico o inmaterial, que se construye socialmente a lo largo del tiempo. Así puedo, pensando el territorio de esa manera, es como lo encuentro en forma de herramienta. Por su parte, el paisaje, ¿verdad?, que es como el centro de la categoría en la investigación, es una revelación de lo observable. O sea, es donde se agregan todas aquellas cosas que son observables, ¿verdad? Pero en lo observable también subsiste lo inmaterial y lo simbólico, ¿verdad? O sea, podríamos ver perfectamente un edificio de carácter religioso con una cruz arriba, pero nosotros, a pesar de que vemos el edificio con determinadas dimensiones, entendemos que ahí hay un lugar ritual, ¿no?, para quienes son o somos católicos. Entonces, a eso es lo que se refiere a la categoría del paisaje, ¿verdad?, que es esta agregación de todo lo observable, pero que tiene a su vez un valor simbólico. Hay unas categorías que a mí me han parecido como bien importantes, como de tratar de rescatar, pero ya será en el proceso de desarrollo de la investigación, que es el del etnoterritorio, ¿verdad?, que es como es un territorio con ese carácter relacional, material o inmaterial, sustentado en lo ancestral. O sea, existe una historia profunda. Al hablar de etnoterritorio nos planteamos que existe una historia profunda que además se valida permanentemente en la disputa por defender esa historia profunda. O sea, que hay un territorio étnico, un etnoterritorio, cuando hay un pueblo, un colectivo, un grupo humano que está defendiendo ese carácter ancestral de ese territorio. Y en contraposición hay un concepto muchísimo más instrumental, que es el del territorio jurisdiccional, que es típicamente lo que es la reserva indígena Guatuso, o sea, un pedazo de un espacio, ¿verdad?, que es definido por la ley para determinados fines, que es absolutamente distinto de lo que es un territorio étnico. Y hay unas categorías que se dan vueltas entre sí y que se majan la cola entre ellas, que desde la geografía humana pueden ser bastante ricas para explorar y para tratar de construir explicaciones con ciertas limitaciones, claro está,
que son la de la desterritorialización, la reterritorialización y la territorialización en sí mismas, ¿verdad? Estas son discusiones muy largas que se han dado entre la geografía humana, pero que han evolucionado por parte de algunos autores a un concepto muchísimo más amplio y tal vez menos complejo de interrelacionar, que es la multiterritorialidad, que la metáfora de esto es básicamente una cebolla. La realidad en la que nosotros vivimos es como una cebolla que está en capas. Cada una de esas capas es una forma de territorio distinta y todas esas formas de territorio están conviviendo, digamos, simbólicamente en el mismo espacio, ¿verdad? Entonces, esto es un concepto como que puede ser muy rico para tratar de vincular lo que me estoy preguntando alrededor de este tema de investigación. Y uno que es fundamental es el proceso de acumulación del capital. ¿A qué me refiero con esto? Sí, palabras sencillas para no darle muchas largas. Es cómo la riqueza se acumula, cuáles son las dinámicas de acumulación de la riqueza, pero en un carácter molecular. ¿Esto qué quiere decir? ¿Cómo se acumula la riqueza en la región Huetar Norte? Porque la riqueza en la región Huetar Norte no se acumula igual que en el Valle Central, no se acumula igual que en Guanacaste, no se acumula igual que en Punta Arenas. O sea, en cada una de las regiones, que son estos vastos espacios que comparten características culturales y sociales, eso sería una región, existen formas particulares en las que se acumula la riqueza. Entonces, de ahí es que esta categoría del proceso molecular, o sea, de carácter regional, de acumulación del capital, o sea, de la riqueza, es fundamental como para poder explicar de qué manera se están entretejiendo las relaciones que le dan forma a un paisaje cultural de un pueblo indígena, particularmente el pueblo indígena malecu. Y ya para terminar, hay algunas bases metodológicas cualitativas para poder abordar este tipo de investigaciones, por lo menos las que yo he podido acercarme, que a mí me parecen que son las que a mí me validan, digamos, para poder llevar adelante una investigación de esta naturaleza, es la existencia de un compromiso ético-político. ¿Con esto qué me refiero? Bueno, por ejemplo, en el trabajo social como disciplina, hay corrientes de pensamiento que se plantean trabajar con la gente no solo porque hay que trabajar, solo porque hay que atenderla, sino porque es necesario que exista un compromiso con esa población para llevar adelante un programa de cambio de las condiciones de vida de esa población. A eso me refiero con el compromiso ético-político, y es una corriente de pensamiento del trabajo social particularmente. La posicionalidad de carácter, por ejemplo, antropológico-activista, ¿esto qué quiere decir? Bueno, que nosotros tenemos que reconocer quienes intentamos entrar en arenas de investigación, en aguas de investigaciones, ¿dónde estamos puestos? O sea, no venimos de la nada, no venimos de ningún lugar, o sea, venimos de algún lugar, tenemos cierta condición de clase, tenemos cierta condición étnica, tenemos cierta condición de género, y si no nos posicionamos en esas condiciones que tenemos, entonces vamos, primero nos estamos engañando a nosotros mismos como en nuestro intento de investigación social, y segundo, estamos engañando a la población con la que estamos trabajando y tratando de construir explicaciones sobre lo que está pasando, ¿verdad? Entonces, a eso se refiere este enfoque de la posicionalidad antropológico-activista, que tiene su origen en la antropología social. Y hay otro elemento importante que aquí está señalado, que es el de la autoetnografía, fundamentalmente reconocer cuáles son nuestras experiencias cognitivas y afectivas. O sea, ¿de dónde venimos cognitiva y afectivamente? ¿Cuáles son esas estructuras de conocimiento que tenemos, pero cuáles son también nuestra estructuración emocional? ¿Qué nos hace sentir el deseo de trabajar determinado tema de investigación con determinada gente en determinado momento? Y hay que pasar esa revisión hacia uno mismo, que sería pues este proceso de autoetnografía, que a mi juicio es bastante válido para esta forma de investigación. Y por último, bueno, la propuesta de la investigación acción participativa que propone el sociólogo colombiano Orlando Fals Borda, ¿verdad? Un militante marxista, hay que decirlo así, no era de otro carácter, quien se proponía de una manera activa, ¿verdad?, enlazar las experiencias de vida de las personas hacia procesos de transformación. ¿Cómo? Reflexionando, y reflexionando en el calor, en lo que estaba pasando, no en la abstracción académica ni más. Y por último, esta última vertiente del constructivismo geográfico, que es como un, como les dijera yo, así como un buen canal para sintonizar la propuesta metodológica y teórica, que fundamentalmente lo que plantea es, para poder construir explicaciones sobre un paisaje cultural de un pueblo indígena, ¿verdad?, desde la geografía humana estoy hablando, entrar en el estudio de las narrativas
de lo cotidiano de la gente sobre los espacios. O sea, todos nosotros tenemos narrativas, hemos construido narrativas sobre dónde vivimos, qué hacemos en ese espacio, cómo lo hacemos, cuándo lo hacemos, ¿verdad? Entonces, el entrar en la interacción, en el diálogo sobre, con esas narrativas de lo cotidiano de la gente, sobre su espacio de vida, sobre su espacio vital, recurriendo a las memorias de las personas, lo planteaba Elvis, ¿verdad? En su investigación él lo abordó de esa manera también, implica también trabajar con los olvidos y con los recuerdos, y con las partes dolorosas y con las partes hirientes de esa historia que tiene, de esa historia David, que tiene una se memoria. Nos acabó el tiempo, don David, agradecemos la participación. Por favor, gracias. Un aplauso a nuestros ponentes. Bueno, hemos escuchado en esta mesa de ponencias temas muy interesantes y valiosos que pasan desde los derechos históricos y culturales de nuestros pueblos indígenas, prácticas, vivencias y sobre todo realidades sociales. Conocimos también sobre experiencias en la animación lectora con prácticas pedagógicas socioculturales innovadoras con amplios y valiosos alcances a nivel regional. Retomamos también la cultura malecu, esta vez desde una óptica y construcción teórica diferente, ¿verdad? En función del significado y la importancia de los sitios sagrados. En este sentido y a manera de cierre, ¿verdad? Vamos a solicitarle a nuestros ponentes una réplica muy puntual en la cual por favor se refieran a los aportes que el proyecto expuesto ha generado en la vida de las personas involucradas. De igual forma, es de interés conocer cuál es la incidencia que esta experiencia se presenta o ha generado en las dinámicas sociales de las comunidades también involucradas. Entonces, en el mismo orden que realizamos las ponencias, vamos a solicitarles, reitero en forma muy puntual, porque estamos cortos de tiempo, referirse a estas dos preguntas. Muchísimas gracias. Creo que permitió la presentación de David hacer una valiosa retroalimentación del tema. El caso de Malecu ha sido triste porque realmente, como lo recapituló David, la conquista de ellos fue tardía, fue en el siglo XIX, respondiendo a los procesos de auge capitalista, todo por el tema del caucho, las llantas, la Michelin, la Goodyear, y la explotación cesó aquí porque se fueron a Filipinas, donde era más barato sacar caucho, si no todavía estuviera ahí el despojo y en algunas de las zonas de las Guyanas y de la zona de Brasil, donde también la explotación era muy sagaz y muy desangrante, en este caso de lo que eran las selvas, ecosistemas muy similares a este, ecosistemas muy frágiles. ¿Cuál es la vialidad con este trabajo? Hace más de 10 años a los malecus ni siquiera se les tomaba en cuenta cuando se llegaba a hacer un plan de manejo para lo que era el área del refugio de vida silvestre. La propuesta que nosotros hicimos tampoco tuvo mucho eco, porque realmente el comanejo en algunas comunidades, como ha sido la región de Cahuita, también lo que es el Parque Nacional Chivipó, se han desarrollado actividades en forma conjunta entre comunidad, grupos organizados de comunidades y MINAE. Pero han habido situaciones también lamentables donde se ha hablado de que el comanejo no tiene ni pies ni cabeza, que es una forma muy prematura de querer proponer un manejo administrativo de un territorio o de un área, en este caso, de un refugio. El territorio malecu abarca más allá de lo que es en este caso Caño Negro. Entonces nuestra propuesta era integremos a las comunidades. Y cuando hablamos con la gente de Caño Negro, ellos decían, sobre todo los mayores, añoramos que el malecu regrese a esta región, porque daría un repunte también en cuanto a elementos etnoturísticos, de reactivación de la economía, de poder desarrollar actividades que sean económicamente viables, ambientalmente sostenibles y culturalmente aceptadas. ¿Por qué no puede volver el malecu a la zona de Caño Negro más allá de las épocas de cuando ellos realizaban sus intercambios tradicionales, en donde ellos llevaban yuca, pejibaye, plátano, botes, bebidas sagradas, maíz, y de allá ellos se traían el pescado, la tortuga y muchas otras cosas que son parte de su dieta tradicional? Creo que uno de los elementos importantes es que hoy en día el malecu ya no es visto como un elemento de conservación, ya no es un objeto,
Hoy en día él es un actor más que puede participar y son miembros activos de los consejos locales de conservación, de los llamados COLAC, los consejos locales que funcionan en Caño Negro, en la zona de Malecu. Se han logrado importantes avances en materia de turismo y de reconocimiento. Por ahí está lo que se conoce como la Buta de los Malecus, que es una importante forma de reconocer la parte integral de ellos dentro de la extensión de toda la región Huetar Norte y del aporte histórico. Reconocer esto que decía David, Malecu no está circunscrito a ese espacio jurisdiccional. Malecu está inscrito en la historia territorial de toda la región y se desborda, va más allá hasta Nicaragua. Entonces, creo que eso es una parte importante del trabajo, el aporte educativo a nivel de las comunidades, el que en Caño Negro y que en Río Celeste, que eran espacios que antes se sentían más ajenos a la cultura malecu, ellos la comprendan hoy como que ellos son herederos de esa cultura. Todo está interconectado. Y el otro aporte importante es ver cómo las prácticas culturales y ancestrales malecus pueden venir a revertir parte de lo que habló ahorita David, de ese ecocidio y de esa degradación ambiental que en algunos espacios ha sido irreversible. Por ejemplo, la pérdida de la palma, la llamada cuba, que es una planta que hoy en día está en extinción, o de otros elementos como algunos bejucos y otras plantas que eran importantísimas en la forma de vida del malecu y que hoy en día, a causa de la deforestación, se han perdido, porque lamentablemente cuando vamos a reforestar, mañana vamos a estar hablando también de eso, reforestamos especies de árboles, pero no estamos reforestando bejucos y no estamos reforestando un montón de cosas. Agradecemos la réplica, don Elvis. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, consideramos que la herramienta de visión lectora ha sido un gran aporte sociocultural para los niños y las niñas y las familias, de manera que puede potenciar el aprendizaje al desarrollo individual y social de las personas como sujetos críticos de su entorno, tanto a nivel individual como a nivel del contexto, además de que promueve la participación de los niños y las niñas en actividades individuales y colectivas, y a la vez que además se potencia también el fortalecimiento de la literatura y por ende la educación integral y de calidad de la niñez, a fin que puedan desarrollar una vida plena y productiva para la región. Bueno, yo creo que voy a tratar de terminar la última frase. Solo para terminar esto del constructivismo geográfico, decir que la propuesta de investigación lo que pretende es establecer un diálogo con esas narrativas espaciales del pueblo indígena malecu para generar una comprensión más amplia de cómo se está construyendo ese paisaje cultural malecu en la actualidad y cuáles son aquellas condiciones que coloca el proceso de acumulación molecular en la región Huetar Norte del capital, de la riqueza, para la construcción de este paisaje cultural indígena malecu. O sea, no es en abstracto que los pueblos indígenas construyen sus paisajes, sino que tiene que ver con todas las dinámicas económicas, sociales y políticas que están en su entorno, cómo se generan estos paisajes, y por lo tanto hacia eso es donde se dirige el proyecto de investigación. Es un proyecto de investigación académica, ¿verdad? No va posiblemente a cambiar la opinión de muchos tomadores de decisiones, porque otros proyectos de investigación de muchísima calidad no lo han hecho antes, hay que ser bastante honestos, ¿verdad? Pero el problema es que si nos quedamos, como les dijera, tranquilos con eso, no vamos a cambiar nada. Entonces hay que seguir trabajando en pensar nuevas formas de entender nuestra realidad para encontrar los mecanismos, los caminos para cambiarlo. Gracias. Okay, muchas gracias a nuestros ponentes. Creo que no tenemos tiempo para más preguntas. Una preguntita. Sí, ¿alguna pregunta por parte del público? Si me colaboran con un micrófono por allá, por favor. Buenas tardes. En realidad, felicitarlos a los dos caballeros. Creo que la investigación es impresionante. Lo estuve pensando si venía o no venía y creo que no me arrepiento. Yo soy educador y tal vez de las dos historias, porque hemos visto en Boruca también cómo a nivel educativo vamos perdiendo
además de todas las raíces que ustedes hablan de tierra, la parte más importante es la lengua. Cómo nosotros como educadores seguimos dando las clases en español cuando en realidad los niños deberían llevar las clases en su lengua con una materia adicional que sería el español, porque esa es su lengua original, la primera parte. Uh-huh. Esa es una de las pérdidas que tal vez se lamenta más, y yo lo veo como les digo, como docente, como me duele hasta cierto punto cómo hemos perdido nuestra historia, ese bagaje. Y en la parte de la señora, da pena. Nosotros como los que somos educadores sabemos que tenemos un planeamiento, tenemos una intermediación pedagógica, y en esa intermediación pedagógica usted está salvando la tarea que nosotros como docentes no hacemos en el aula. Nosotros los educadores deberíamos ser los que enamoramos a los niños de la lectura, los apropiamos de su historia y hacemos de ese aprendizaje un aprendizaje significativo. La felicito, está haciendo la tarea que nosotros como docentes no hacemos. Pero en realidad muchos de esos recursos deberían ser utilizados para otras cosas y que nosotros los docentes asumamos el rol que realmente debemos de tomar. Muchísimas gracias a los tres, excelente. Hacemos el cierre formal de este ciclo de ponencias y agradecemos con un fuerte aplauso nuevamente a nuestros ponentes. Muchísimas gracias a doña Rocío y a los ponentes, y como parte de lo que hemos venido realizando, vamos a hacer entrega de un reconocimiento a cada uno de los ponentes por parte del Congreso. Un aplauso, por favor. Los invito a compartir un refrigerio, el cual está dispuesto en el lobby. Recordarles que estamos siendo evaluados por Bandera Azul Ecológica, entonces solicitarles que coloquen lo que son los desechos en la pila de baterías que está debidamente separada y etiquetada. Muchísimas gracias y los vemos a las 3:30 acá en el auditorio. Natalia ya está. Y Loida Fred.
vuelve y avanza. Es en este círculo, es que muchos empiezan por acá, es en este círculo. Me dijeron que era con este y ya. Si no lo probamos, un toquecito. A ver si lo presentan. Natalia Cedeño Vargas. Doña Natalia Cedeño es licenciada en Antropología Social de la Universidad de Costa Rica. Actualmente es la coordinadora del Sistema de Información Cultural de Costa Rica, SICULTURA, componente de la Unidad de Cultura y Economía del Ministerio de Cultura y Juventud. Invitamos a la licenciada Cedeño Vargas a dirigir su conferencia. Muy buenas tardes a todas las personas presentes. La intención con esta presentación es poder conversar un poco sobre lo que es tener un espacio disponible, público, con información de la diversidad de recursos culturales existentes en espacios específicos. En este caso, históricamente, en un momento por el año 2007-2008, elementos internacionales como UNESCO y otros daban cuenta de que países como de la región centroamericana carecían de reservorios, áreas o entidades que tuvieran un punto de registro e información sobre la riqueza cultural que ese país contaba. Pasando y pensando en esa posición, comienza a gestarse la posibilidad de que los países desarrollen sistemas de información cultural.
En ese sentido, los sistemas de información cultural, y en específico lo que se gesta para Costa Rica, es un sistema de información que sirva como una plataforma en línea, dígase disponible desde la internet, dedicada a esa difusión y conocimiento de lo que es la cultura costarricense, ofreciendo herramientas e información que sea útil y que esté actualizada para que una población diversa la pueda consumir. En ese sentido, la importancia y el objetivo central del sistema o de Sicultura, como le decimos, es brindar información especializada y actualizada que permita promocionar y propiciar el trabajo del sector cultural costarricense. Pensando en esa lógica, el público meta al que se orienta el sistema es un público bastante amplio, desde los artistas, trabajadores culturales, como los emprendedores y emprendedoras culturales, como la misma academia y los espacios de investigación, para que tengan un lugar donde poder conocer, recabar y utilizar información, al igual que el público en general. Una vista general de cómo es hoy en día el sistema, al que pueden accesar desde cualquier mecanismo móvil, sea una computadora, un celular o una tablet, siempre y cuando estén conectados a internet, es digitando sic.cultura.cr. En ese sentido, los bloques de información que queremos presentar es herramientas que sirvan para la promoción de la actividad del sector cultural dentro del país. Información para fortalecer el emprendimiento cultural dentro del país y información estadística cultural. Desde esa lógica, de esos tres elementos, voy a hablar un poquito más en detalle de lo que son las herramientas que tenemos para la promoción del sector cultural. Dentro de lo que es esta promoción, tenemos una herramienta llamada Directorio Cultural. Este Directorio Cultural cuenta hoy día con 5.050 fichas creadas. Estas 5.050 fichas son de todo el país, no solamente una zona en específico. La información puede ser desagregada, o sea, la gente puede revisar este directorio para ver información a nivel de la provincia, de un cantón o de un distrito. En actualidad, por estar en línea, tenemos una visitación superior de más de 312.558 vistas de usuarios diferentes de más de 138 países a lo largo del mundo. Obviamente, la primera visitación que tenemos es Costa Rica y luego hay una serie de otros países como Estados Unidos, España, entre otros. La información que estamos colocando a nivel público desde este sistema es de acceso para toda la población. Este acceso público lo pretendemos creando una plataforma que sea amigable, sencilla y básica para cualquier persona, conozca o no sobre elementos dentro de la internet. ¿Qué quiere con esto el directorio? Visibilizar el trabajo cultural que se está presentando en Costa Rica y poder fomentar y promocionar el talento local de todas las comunidades dentro de nuestro país. ¿Cómo hemos hecho el trabajo metodológico para recabar la información dentro del directorio? La herramienta principal es una construcción colectiva del conocimiento. Y nos referimos a eso porque cualquier persona que esté trabajando en el ámbito cultural, ya sea porque es un artista, un portador de un conocimiento tradicional, porque está dentro de un colectivo o una organización o porque trabaja en una institución académica sobre el tema, puede solicitar ser parte de este directorio y crear contenido dentro de este directorio. Otros elementos que hemos utilizado para enriquecer lo que es este directorio es una metodología de inventarios culturales. Los inventarios culturales los hemos hecho a nivel cantonal, en un trabajo tripartito de los gobiernos locales, nosotros como representantes de gobierno central y las comunidades. De forma conjunta hacemos una definición de qué se quiere levantar de registros, cómo se puede hacer este levantado y registrar dentro del directorio. También contactamos a la gente en
sus diversas comunidades a través de formularios en línea, entrevistas, o a veces los convocamos a que se acerquen a conocer el directorio y ser parte de lo que llamamos Red de Editores de Cicultura. Esta red es una red de colaboradores voluntarios que queremos que en principio puedan hacerse cargo de una ficha que registre su actividad cultural o que pueda hacerse cargo de fichas de otras agrupaciones o personas que conozcan o sepan que pueden colaborar con su edición. En la actualidad tenemos en esta red 2.000 editores y editoras dentro de todo el largo y ancho del país y la idea es que siga creciendo. ¿Qué es lo que estamos registrando en actualidad en nuestro directorio? Por el momento estamos enfocados en 4 tipos de contenido. En principio tenemos el de agrupaciones, organizaciones y empresas culturales. Eso lo definimos como organizaciones de gestión cultural comunitaria, organizaciones artísticas, ¿verdad? Compañías de teatro, ahí encontramos también, ¿verdad? Grupos de baile, o empresas de diseño gráfico, de diseño, todo este tipo de trabajo colectivo es lo que puede la gente encontrar dentro de lo que son las fichas de agrupación y organizaciones. También festividades, cuando hemos revisado esta visitación, tanto dentro como fuera del país, nos damos cuenta de que mucho de lo que la gente está buscando son las fichas de estas festividades, la Feria del Queso, la Feria del Pejibaye, la celebración de la Entrada de los Santos, todas estas actividades, ¿verdad?, tan típicas de nuestras comunidades y tan significativas, es lo que en muchos casos la gente está buscando y entendemos que es una relación con las perspectivas nuevas de turismo, ¿verdad? Entonces, en el registro de festividades queremos enfocarnos en poder ir llevando fichas de todas esas actividades constantes que se están dando dentro de nuestras comunidades. En infraestructura registramos principalmente estos espacios construidos específicamente para la actividad cultural, como son los auditorios, como son los teatros, como son los cines, las bibliotecas, los museos, pero también, y es una parte importante, tenemos una sección que llamamos espacios de uso cultural, porque sabemos que en la gran mayoría del país lo que hay son otros espacios que las comunidades se han apropiado para estas actividades culturales, como son los gimnasios de las escuelas, las plazas de fútbol, plays, los salones comunales. Esos son los espacios que abundan en el resto y el largo de nuestro país y es lo que la gente logra apropiarse para poder hacer sus actividades, sus festividades y etcétera. Entonces, esa parte es la que tratamos de inventariar ahí. Esta idea nos pareció sumamente importante porque es lo que permite la posibilidad de circular actividades, la posibilidad de ver si una obra de teatro se puede o no dar en una comunidad y si se puede dar, cuál es el espacio disponible para poder adaptar y que eso se presente ahí. Eso es como un punto de lo que nos parece súper fundamental de tener el inventario de esos espacios culturales. Y por último, registramos lo que son las personas, esos portadores de tradición, esos emprendedores y emprendedoras culturales, esos artistas que están trabajando en el sector cultura. Normalmente, una ficha dentro del directorio cultural, lo que registra es una galería de imágenes de la actividad cultural, pueden haber videos de esa actividad cultural, archivos descargables para que la gente conozca sobre esa actividad. Nos pasa mucho con la gente de poesía o escritura, ¿verdad?, que a veces quieren poner algún fragmento disponible para que la gente lo pueda leer, entonces pueden poner ahí esos archivos para que la gente los pueda conocer. La ficha registra un poco de esa descripción de la actividad cultural, los datos de contacto para que la gente pueda contactar con ese grupo, con esa persona o con ese espacio para poder contratarlo, conocerlo, entrevistarlo, ¿verdad?, o visitarlo. Además de eso, también hay una pestaña en donde está la ubicación geográfica de esa persona, de ese grupo, de ese espacio o de esa festividad para poder tener la información de geolocalización de ese recurso cultural. Eso es un elemento importante para entender la riqueza y la ubicación de ese acervo cultural que tenemos en el país. Cuando estaba preparando la exposición, pensábamos como en la posibilidad de ver qué había de la región Huetar Norte. Entonces, actualmente en total en el país tenemos
4.229 fichas públicas, de las cuales la mayor cantidad que tenemos registradas son de personas, que son 1.764, seguidas de agrupaciones, ¿verdad?, y organizaciones, que son 1.568. De lo que tenemos registros más reducidos son de esos espacios o infraestructuras culturales, que apenas tenemos 754, y las festividades vamos por las 143. De la región Huetar Norte, tomando en cuenta todo lo que son el territorio, tenemos en este momento 152. Es un nivel un poco, ¿verdad?, bajo en relación con el total general, y en el momento lo que tenemos apenas son dos festividades de la región, 26 espacios en total, 53 agrupaciones y 71 personas registradas. Este año estamos iniciando un proceso desde el Consejo Nacional de Desarrollo de la región Huetar Norte para que en conjunto con las instituciones que están integrando ahí podamos hacer un proceso de enriquecimiento de este registro de información para que haya mayor información de esta región, considerando justamente los registros tan pequeños que tenemos. Cuando vemos esto a nivel de lo que hay según personas, vemos que solo contamos con registros de San Carlos, Sarapiquí, Upala, Huatuzo y Los Chiles. Ahorita en este momento no tenemos registros de lo que es el nuevo cantón de Río Cuarto, que pertenece a esta región, y de lo que es el distrito de Peñas Blancas. Entonces, son elementos que nos hacen ver la necesidad de este proceso de conjunto con el CORES para poder ir logrando levantar esta información tan enriquecedora. Cuando revisamos lo que hay de registros desde Huatuzo para las personas, nos damos cuenta que la principal categoría que tenemos registrada son personas que están desde el sector de la categoría artesanía, primordialmente, que en el caso de Upala… se mantiene también un registro mayor de artesanía, seguido de oficios tradicionales. Estos oficios tradicionales tienen que ver mucho con este conocimiento, ¿verdad?, tradicional, mucho como en la línea de lo que ahora explicaba Elvis, de lo que son las comunidades indígenas, ¿verdad?, que hay unas prácticas de cosecha, unas prácticas de caza, unas prácticas alimenticias particulares que no todo el mundo está conservando o transmitiendo, y en nuestras comunidades también pasa, ¿verdad? Hay tipos de recetas, tipos de vestimentas, tipos de formas de cosecha y cultivo que a veces se pierden y quedan muy pocas personas que son las que todavía aportan ese conocimiento, y en este caso tenemos cierto registro de estos en oficios tradicionales. Cuando revisamos San Carlos es el que tiene mayores registros, y en este caso los principales son de la categoría de artes visuales, ahí entran diversas, ¿verdad?, áreas como la fotografía, la escultura, la pintura, entre otros, seguido también de la artesanía. Como podemos ver, la región tiene una gran cantidad de registros que tienen que ver con la categoría artesanía, que después ahora la compañera conversará sobre ese tema. Igual en Sarapiquí, la principal cantidad de registros son de personas que trabajan desde el área de la artesanía, seguido del arte visual. Cuando revisamos esto a nivel de la información que tenemos registrada de agrupaciones y personas, vemos que mantenemos sin registros información del Río Cuarto y de Peñas Blancas, y los principales registros son tanto de San Carlos como de Sarapiquí. Casi hay un solo registro de Los Chiles y unos cuantos de Huatuzo y Upala. Cuando tratamos de ver de qué áreas culturales o categorías culturales tenemos, nos damos cuenta que en Huatuzo hay una cantidad igual de entre las categorías de artesanía, de danza, de gestión y producción cultural, como de lo que son estaciones de radio y agrupaciones de teatro. En el caso de San Carlos, que la cantidad de registros son mayores, la cantidad principal que tenemos de registros son de organizaciones que tienen que ver con la gestión y la promoción cultural, seguido de las agrupaciones musicales, y en tercer lugar tenemos la danza. En Sarapiquí, el principal registro es de agrupaciones musicales, seguido de agrupaciones de danza. En Upala es primordialmente las agrupaciones de danza lo que tenemos registrado. En el caso de lo que son espacios o infraestructuras culturales, solo tenemos registros de Upala, Sarapiquí y San Carlos.
y en Upala los registros correspondían a espacios de bibliotecas. En Sarapiquí, perdón, en San Carlos, perdón, perdón, se me olvida que había que pasar las filminas. Ahora sí, estoy en… Perdón. Igual creo que voy a terminar más rápido por eso, así que me van a preguntar un montón. Perdón, entonces, como decía, en infraestructura, solo tenemos ya registros de lo que es Upala, Sarapiquí y San Carlos. Ya ahí tenemos menos registros de las otras regiones que conforman lo que es la Huetar Norte. Y en el caso de Upala, solo tenemos 3 registros que corresponden a bibliotecas. Cuando vemos los datos de San Carlos, vemos que en primer lugar tenemos un registro amplio de bibliotecas seguido de espacios con usos culturales. Y en tercer lugar tenemos espacios de educación no formal. A eso les llamamos principalmente a las academias, que normalmente pueden dar danza, pueden dar música y otras, ¿verdad?, que no son directamente lo que da el MEP, pero que están ahí educando y dando formación artística cultural. En el caso de Sarapiquí, también el principal registro que tenemos son bibliotecas, seguido de estos espacios de educación no formal. Esto es, como les digo, una de las principales herramientas que tenemos a disposición del público y que nos parece sumamente importante ir registrando cada día más información para el uso de diversas poblaciones, ¿verdad? Tanto para estudios académicos como estudios escolares. Nos pasa, muchos estudiantes de escuelas y colegios muchas veces están utilizando la información para procesos de investigación y también para la parte de la institucionalidad y de la misma comunidad del sector, ¿verdad?, que a veces requiere de saber, ¿verdad?, cómo está este mercado, de cuánta gente está en un área o no, ¿verdad?, para saber si es pertinente o no trabajar algún tema. Otra herramienta que tenemos disponible y que está relacionada con nuestra red de editores es la agenda cultural. La agenda cultural la tenemos pensada para que no esté concentrada muchas veces la oferta de las actividades en el área metropolitana, sino para que la gente pueda acceder a conocer otros eventos que se están dando a lo largo del país. Normalmente lo que esperamos es que esta red de editores, que son parte del directorio cultural, pueda acceder a crear sus eventos. Entonces, si tenemos un grupo de baile de acá, de Sarapiquí, que va a hacer un festival en 2 semanas, pueda crear su evento de ese festival, ¿verdad?, que está dentro de 2 semanas para que la gente lo conozca y pueda asistir. Esa es como una de las opciones que tenemos presentes para la gente. La ficha de un evento es muy similar a las fichas del directorio. La idea es que la gente pueda colgar su afiche del evento, puede ubicar geográficamente dónde es el evento, si la quiere la gente buscar por Waze o Navigator o algún otro de estos mecanismos, describir en qué consiste y poner los datos de cuándo inicia, cuándo termina, si tiene algún costo y qué puntos de contacto podría yo requerir para conocer más sobre el evento que estoy conociendo. Como tercera herramienta que tenemos disponible y para lo cual es tan importante que nos enfoquemos en el levantado del dato de geolocalización en los recursos del directorio, es porque hemos construido lo que llamamos mapa cultural. El mapa cultural está pensado justamente para que la gente pueda reconocer la ubicación de esos recursos culturales geográficamente y además pueda relacionarlos con datos sociodemográficos del país. En este sentido, la gente cuando entra al mapa puede no solo buscar un tipo de información, ya sea artesanías, sino que además puede cruzarlo con datos sociodemográficos como densidad poblacional, presencia de pueblos indígenas en territorio, nivel de alfabetización, el nivel de educación terminado y otros datos que están disponibles desde el INEC, los tenemos colgados en la columna que indica datos sociodemográficos. Esta posibilidad hace que la gente tenga una vista de la información para procesos de investigación o de reafirmación. En este caso, el ejemplo que puse, como les decía, es específicamente en el país,
cuántos registros tenemos de artesanía. Ahí estamos viendo tanto personas como agrupaciones artesanales. Ahora, el filtro nos permite, como les, igual que en el directorio, poder hacer una búsqueda ya no solo por una categoría, sino también por un espacio geográfico determinado. En este caso, escogí marcar qué recursos de artesanía habían específicamente en la provincia de Alajuela. Entonces, ahí tengo una vista de la provincia de Alajuela y los recursos de artesanía que están presentes. También puedo hacerlo a nivel de cantón, que en este caso seleccioné la búsqueda, pero por San Carlos, y ahí vamos viendo cuáles son los registros. Cada uno de esos puntitos es un registro que yo puedo ver a través de la ficha del directorio. Puedo entonces no solo desde la provincia, el cantón, sino también en este caso del distrito. Entonces, aquí estamos viendo lo que es Quesada y cuáles son los artesanos y artesanas que hay en Quesada. Todo esto es descargable, lo puedo utilizar para, ¿verdad?, imágenes de apoyo o trabajos o estudios que esté haciendo de investigación. Cada uno de estos puntitos, como les digo, es un recurso cultural que está inventariado desde el directorio, en este caso la Asociación de Artesanos Sancarleños, y tengo una ficha resumen ahí, por si esa es solo la información que quería ver, o también puedo ir a ver más detalle, que es ir a la ficha del directorio cultural. Entonces, estas son como las tres principales herramientas disponibles al público que tiene este sistema de información y que se están alimentando constantemente a través de lo que la red de editores y desde la institucionalidad podemos registrar dentro del directorio cultural. También tenemos información, como les decía, estadística cultural, que es el otro bloque de elementos que tenemos disponibles desde esta plataforma, que inician con lo que es la cuenta satélite de cultura. Yo sé que es un nombre curioso, en realidad sé que mucha gente a veces lo ha escuchado o no y le parece extraño qué es eso de cuenta satélite, y se debe a su nombre porque igual es un sistema de información que está orientado a detallar el funcionamiento y las características económicas de la cultura. Y está diseñado como un satélite del sistema de cuentas nacionales. Entonces, al estar orbitando alrededor de, de las cuentas nacionales, por eso es su nombre de satélite. Principalmente, hay mucha crítica muchas veces cuando se habla de este tema porque asociar cultura y economía siempre es como difícil, ¿verdad? La gente considera que la cultura es muy rica como para pensar en una cuestión de medición, pero cuando se trabajó en la definición de estas cuentas satélites, se pensó que justamente tenían que enfocarse solo en algunas áreas que su actividad cultural sí permite hacer una medición. En este sentido, la cuenta satélite se enfoca solo en 13 áreas del campo cultural. Estas están basadas en la clasificación industrial internacional uniforme de las actividades económicas, o CIU4. Acá el campo que define, que se puede medir desde la cuenta satélite, son el sector de las artes escénicas, las artes visuales, el audiovisual, la editorial, la educación cultural y artística, el diseño, la música, la publicidad, gracias, la creación literaria, teatral, audiovisual, juegos y juguetería, patrimonio material, patrimonio inmaterial y patrimonio natural. En este caso, para poder trabajar en los procesos de medición, la cuenta satélite se ha enfocado principalmente en lo que han sido la aplicación de encuestas, la aplicación de entrevistas, revisa de la mano como un gran aliado con el Banco Central datos disponibles relacionados a estos sectores, y además se utilizan los registros administrativos que se generan desde el Ministerio de Cultura y Juventud. ¿Cuáles son los datos que puede generar la cuenta satélite a través de esta metodología de trabajo? La cuenta puede generar por sector cultural las cuentas de producción, donde podemos ver cuál es la facturación, o sea, cuánto es la riqueza económica que se genera, el consumo interno, o sea, el punto del aporte desde el consumo interno del país y el valor agregado, que tiene que ver con el PIB cultural. También podemos ver la generación de empleo por sector cultural, el comercio exterior y indicadores no monetarios, como muchas veces poder entender cuántas empresas hay específicas de un sector dentro del país. En actualidad, por el tipo de la metodología aplicada,
Los datos de la cuenta siempre van a ser a nivel país, no pueden desagregarse ni por región o por provincia, tiene que ser a nivel de país. Y hasta este año 2018 los sectores que se han podido medir son 8: el de artes escénicas, el de artes visuales, el del audiovisual, el del diseño, el de la editorial, el de la educación cultural y artística, el de música y el de la publicidad. Pensando en cuáles son esos datos que tenemos ahí disponibles para que ustedes puedan utilizar para trabajos, exposiciones, planes, etcétera, les traje el ejemplo de lo que es el PIB cultural. En este caso, como el PIB cultural es ese valor agregado cultural de la riqueza que le aporta ese sector cultural a lo que se genera a nivel país. En este caso, los datos base que tenemos son hasta el 2012, y principalmente los tres sectores que aportan mayormente a este valor son los del de publicidad, el de educación cultural y artística y el del audiovisual. Cuando lo vemos en general, la totalidad de este 2.3% que aportan los 8 sectores medidos, vemos que en millones de colones son 530.838 millones de colones los que está aportando en el caso del 2012 a la economía del país, y en dólares podemos decir que son 1.056 millones de dólares. Cuando hacemos un comparativo de lo que es ese aporte en relación con otros sectores que ya conocemos en el país, nos damos cuenta que esos 8 sectores medidos para ese año, que son un 2.3%, es el mismo porcentaje que está aportando los call centers y otros servicios de apoyo a empresas. Y es superado, y estamos superando el de software e informática, que apenas está aportando un 1.6%, y solo llevamos 8 sectores medidos. Entonces, creemos que eso es una información valiosa que la gente puede utilizar, ¿verdad?, desde su sector específico, y que esperamos ir actualizando año con año, nada más que, ¿verdad?, no es un proceso muy sencillo, máximo que, como les decía, las encuestas tienen que ver con trabajar directamente con las personas que trabajan en este sector y que puedan brindar información para hacer los estudios que presentamos acá. También tenemos desde la parte de estadísticas culturales lo que es la Encuesta Nacional de Cultura. La Encuesta Nacional de Cultura nos permite conocer, en este caso, el consumo cultural dentro de nuestro país. ¿Qué queremos decir con el consumo? O sea, ¿cuáles son esas prácticas y hábitos que tiene la gente? ¿Qué está, la gente está leyendo, no está leyendo? ¿La gente está yendo al cine, no está yendo al cine? Estos elementos nos permiten entender, ¿verdad?, con la información que tenemos, cómo facilitar un seguimiento y una evaluación de políticas públicas, ¿verdad?, así como de acciones, ¿verdad?, privadas que contribuyan con el desarrollo del sector. En este caso, los elementos que se investigan desde la encuesta son las prácticas relacionadas con audiovisuales, música, publicaciones, tradiciones costarricenses, asistencia a espacios culturales, asistencia a actividades culturales, formación artística. Nuevamente ahí hablamos de la no formal, como les decía, esta que no es del MEP, sino que puede ser desde una academia de danza o una escuela de música, etcétera, y actividades lúdicas y el acceso y el manejo de dispositivos tecnológicos e internet. La forma en que la gente puede entrar a la página y accesarlo es a partir de un pequeño buscador en donde la gente puede seleccionar qué tipos de información desean, si tiene que ver con la asistencia a espacios culturales, si tiene que ver con la asistencia a actividades culturales y así sucesivamente. Hay una serie de cuadros de Excel con la información disponible. ¿Qué es ese tipo de información que está disponible en esos cuadros de Excel? Primero, una ficha técnica. ¿Qué fue lo que se evaluó? Se evaluó la encuesta se encuentra por regiones, a diferencia de la cuenta, la encuesta nos puede dar la información por región, en este caso hay información de la región Huetar Norte, y la última se realizó entre octubre y diciembre del 2016. Las preguntas se hicieron tanto para personas de 5 años a más. La información disponible para la región tiene que ver en audiovisuales, tiene que ver con los días que la gente escucha radio, si no la escucha, cuáles son las razones, igual con la televisión, y además con la televisión preguntamos programación, qué es lo que está viendo la gente, nacional o no nacional, y los motivos de por qué ven o no nacional. En los videos también vamos con la gente los ve, cuánto los ve y si no los ve, por qué. Igual con el cine y los videojuegos. En el caso de la música, preguntamos en este caso también
si escucha, cuánto tiempo escucha y razones para no escuchar. Con publicaciones nos referimos tanto para libros, periódicos, revistas. La idea es saber si leen, cuánto lo hacen, qué tipo de secciones están leyendo y razones para leer o no leer, ¿verdad? También tenemos, en el caso de visitación a espacios culturales, a cuáles espacios están yendo, ¿verdad? Aquí tenemos una de las opciones disponibles y también razones de asistir o no asistir a ciertas actividades culturales, como a la asistencia a artes escénicas. Ahí, ¿a qué está asistiendo la gente? ¿Si está yendo más a teatro? ¿Si está yendo danza, al circo, entre otras? Y razones para no asistir. También preguntamos y tenemos información desde la región Huetar Norte sobre prácticas culturales, o sea, qué es lo que la gente está realizando o recuerda sobre formación artística, qué cursos está llevando, si está aprendiendo a pintar, si está aprendiendo a hacer escritura poética o literaria, entre otras. Actividades lúdicas, le preguntamos qué hace la gente para divertirse, para entretenerse, y también el uso de dispositivos e internet es si están utilizando y tienen acceso a estos recursos desde la encuesta. Todos estos son materiales que también hemos generado libros que desde nuestras publicaciones están disponibles. Está el manual de la encuesta que resume y presentan todos los datos que vimos desde la cuenta satélite de cultura, también desde la encuesta nacional de cultura, la versión que hicimos 2013 y la 2016. También tenemos una metodología para la medición de eventos masivos disponible al público. Esta metodología está pensada porque muchas veces hacemos producción de eventos, festivales, ferias, y cuando queremos conseguir patrocinios no tenemos una idea clara de cuánto nos costó el anterior o el tras anterior. Y cuando aplicamos esta metodología podemos ir teniendo una idea del dato, del costo del evento y además de cuánto impacto de población estamos teniendo, o sea, cuánta gente le estamos llegando, cuánta gente está participando. Entonces, nos dan datos que permiten, ¿verdad?, la validación de la inversión en un evento como puede ser una feria o un festival. Ya voy a terminar. Por último, en el tema de emprendimiento, nos dimos a la tarea de que esto es un tema que desde el emprendimiento cultural se vuelve fundamental tener ciertos elementos de apoyo y lo principal es la capacitación y el financiamiento. En ese sentido, nos dimos a la tarea de que muchas veces es muy tedioso para los emprendedores y las emprendedoras saber si pueden o no optar de un financiamiento o de un crédito y si la entidad X o Y me lo va a dar o yo puedo participar de. En este caso, el directorio que les voy a presentar rápidamente se enfoca en este momento en poder presentar información de opciones de capacitación artística cultural, que normalmente la gente del sector quiere siempre fortalecer sus conocimientos, enterarse de nuevas técnicas o formas desde su actividad cultural y desde la gestión empresarial, poder mejorar lo que es si tienen marca o no tienen marca, si su producto tiene que mejorar de alguna forma, cómo llegarle a más público, cómo me puedo expandir, entre otros. Así que desde la sección de capacitación tratamos de darle opciones tanto gratuitas como pagas de entidades públicas, privadas, nacionales e internacionales enfocadas al emprendimiento cultural para que la gente pueda recibir estos cursos y sepa cómo contactar. Desde la parte del financiamiento nos dimos a la tarea de que en un solo lugar, en este directorio, la gente pudiera encontrar los fondos concursables que están disponibles tanto desde la institución como el Ministerio de Cultura y Juventud, como de otras entidades, como les decía, públicas, privadas, nacionales o internacionales, para que la gente sepa cuáles son para su área artística, cultural, y también qué otras entidades ofrecen créditos o premios o tipos de acciones de inversión para que la gente los pueda contactar. Igual con la parte de apoyo que tratamos de dar como opciones de conocimiento de elementos que pueden fortalecer, ¿verdad?, a la gente desde el emprendimiento cultural. Una ficha de este directorio le ofrece a la gente cómo se llama la entidad que lo ofrece, qué es lo que ofrece y cómo contactarla. Describe muchas veces en qué consiste ese apoyo y cuáles son los requisitos que se deben de cumplir. Entonces, eso es como lo que estamos trabajando fuertemente. Y les agradezco el tiempo y ahora sí me pueden preguntar todo lo que quieran. Pasamos a un espacio de preguntas. ¿Alguna pregunta que quieran hacer?
Por allá, por favor, si me colaboran con un micrófono. Bueno, muchas gracias. De verdad que este sistema de información es impresionantemente integral, muy completo. De verdad que felicito este proyecto. Pensando un poco de cómo se podría sacar provecho a un proyecto como este en otros sectores económicos, ¿será posible usar este sistema para hacer algún tipo de rutas culturales para turistas, que ellos puedan tener algún tipo de información ahí sobre actividades que se van a dar durante las visitas que ellos tengan acá o lugares a los que puedan visitar, como hacer un tipo de propuesta de ruta cultural que pueda aprovechar el sector turismo? ¿Será posible algo como eso? Creo que algo importante con lo que mencionaste es que esto no es estático. Justamente la idea que siempre hemos tenido es que el sistema tiene que ir creciendo, ir evolucionando justamente las necesidades de los sectores culturales, y sí hemos ido viendo un poco que ha habido una gran tendencia en la intención desde la parte de la fusión del conocimiento cultural con lo turístico, en la posibilidad de esto que son como rutas culturales, rutas turísticas, comunitarias, que ahorita es un poco incipiente porque no son un montón, pero sí se está trabajando mucho desde comunidades ya per se que tienen, ¿verdad?, ciertas rutas, y algunas instituciones como el ICT e inclusive creo que la UNED y otros lo han también fomentado. Entonces, yo sí creería que en un punto vamos a tener ahí un contenido que van a ser rutas culturales, rutas culturales turísticas. Sí, yo creería que podemos llegar a eso, justamente porque estamos levantando información de ubicación y ya estamos levantando otra información de ciertos recursos. Entonces sí, creería que podemos ir trabajando conjuntamente con entidades como la academia y otras para ir trabajando en cómo se puede mostrar desde una herramienta como esta rutas culturales o como le queramos llamar. Todavía no se ha dado, pero sí está como ahí latente la posibilidad de cómo lo podemos presentar, y yo creería que en el momento en que alguien se nos acerque y nos diga yo creo que ya sé cómo, o empecemos por ahí, nosotros estamos dispuestos a comenzar a trabajarlo. ¿Otra pregunta? Si me colaboran, por favor. Bueno, yo quería preguntar si en este sistema, en las distintas iniciativas que están ahí, existen iniciativas que tienen vinculación con, por ejemplo, eventos históricos y, digamos, iniciativas que están vinculadas a todo el tema histórico o a toda la diversidad de posibilidades de los temas históricos que tenemos en el país. Ok, vamos a ver si te puedo contestar. En el momento, por los bloques que tenemos, elementos históricos, hemos recogido información que ahorita no está completamente disponible porque queremos ver cómo lo categorizamos para mostrarlo, porque en muchos casos son elementos de manifestaciones culturales, ¿verdad? Son elementos de, un antiguo camino X, ¿verdad? Entonces hay fotografías, hay una descripción de para qué se usó, ¿verdad? O registro histórico, como ahora comentabas, en el lugar X, ¿verdad? Existió esto, se usaba para, ¿verdad?, para estas prácticas, y es una reseña al final, porque ya ese espacio es diferente. Entonces, sí sabemos que tenemos que también tratar de ver cómo lo presentamos, pero por el momento todavía no hemos avanzado en ese tema, porque tenemos que pensar cómo sería la forma más idónea para que lo que se muestra ahí le sirva a todo el mundo, pero sí lo tenemos presente. Queremos tal vez como de aquí al final del otro año tenerlo más claro, porque queremos empezar con manifestaciones del patrimonio cultural inmaterial, que tiene que ver muchas veces en este caso con lo histórico, que son descripciones de cómo se hace un trapiche. No es el trapichero, no es el señor X o el trapiche X, sino que es una descripción de cómo es, ¿verdad?, el trabajo del trapiche. Eso ya es histórico y se puede hacer toda una reseña, pero todavía no tenemos la forma de mostrarlo. Queremos trabajar en eso seguramente todo el próximo año, y si tienes ideas, bienvenido sea, únete.
Una siguiente pregunta. Sí, buenas tardes, muy concreto. ¿Cómo podemos aportar a este sistema de información cultural, por ejemplo, bueno, con actividades que se realizan acá en la región Huetar Norte, por ejemplo, en los Chiles, que hay poca información con el, qué sé yo, el Festival de Guitarras, o con las actividades que tiene el Museo del Boyero en Venecia, o diversas actividades, ¿cómo se puede aportar a este sistema? Lo que mencionaba, justamente es lo que decimos de la red de editores. Digamos que usted es parte de la organización que hace el Festival de Guitarras. Usted sabe que el Festival de Guitarras tiene 5 años de hacerse, pero no existe el registro. Pero usted quisiera que existiera y que la gente conociera, etcétera. Entonces, cuando hablamos de esta red de editores, usted podría hacer ese ejemplo. Entonces, usted nos contacta, le creamos ese usuario, esa contraseña, le explicamos cómo se crea una ficha, y ya usted podría entrar, crear la ficha del Festival de Guitarras, crear eventos relacionados a ese Festival de Guitarras, y si usted conoce a diferentes músicos, si usted conoce otro espacio cultural que no está ahí, y usted está interesada y puede registrar esa información, la idea es que lo hiciera. Entonces, ¿cómo es lo que invitamos a la gente a participar? Si sabe que es parte de una agrupación que no está ahí o que genera actividades, si es parte o es un artista o un trabajador cultural y quisiera estar ahí porque sabe que no lo está, es contactarnos, pedirnos ser editores y editoras de la red, ser parte de este directorio y crear su ficha, actualizar su ficha e incentivar a que otros creen su ficha o pedirle a otros que le permita registrar la ficha sobre esas personas, porque también, ¿verdad?, hay personas que dicen, sí me gustaría estar ahí, pero yo no manejo internet. Entonces, ese editor o editora, la idea es, bueno, no, está bien, no tiene que gustarle. Yo lo entrevisto, yo creo la ficha, yo se la muestro. ¿A usted le gusta? ¿Está de acuerdo? Perfecto. Y yo voy a administrarla, cuando quiera cambiar algo, me dice. Entonces, esa es como la forma de la construcción colectiva que hablamos del conocimiento y de la alimentación de este directorio. Que conjuntamente vayamos llenando la información desde nuestras comunidades. Muy bien, muchísimas gracias. Se le agradece a la licenciada Cedeño Vargas su exposición. Seguidamente escucharemos la conferencia denominada Museo Itinerante de Arte Regional Huetar Norte a cargo de la licenciada Loida Pretis Beaumont. Doña Loida Pretis es licenciada en Artes Plásticas de la Universidad de Costa Rica. Ha trabajado para organismos no gubernamentales dentro y fuera del país, realizando asesorías, dirección y elaboración de publicaciones. Además, ha diseñado material artístico de carácter educativo, sobre todo para sectores rurales en Centroamérica. Es una artista con múltiples exhibiciones a nivel nacional e internacional. Por su notable habilidad y trabajo, se hizo acreedora en el 2009 del Premio Nacional Aquileo J. Echeverría en Escultura, entregado por el Ministerio de Cultura, Juventud y Deportes. Actualmente es profesora de apreciación artística en la Escuela de Estudios Generales de la Universidad de Costa Rica. Invitamos a la licenciada Pretis a dirigir su conferencia. Buenas tardes. En primer lugar, nada más rectificar el título, es sobre el tema de expresiones artesanales de la región Huetar Norte y los desafíos. Y en realidad se concentra también un poquito más en territorio norte-norte que hablamos. Yo trabajo en el Ministerio de Cultura y Juventud, al igual que Natalia. Y vamos a hacer como cuatro temitas en uno. Primero quería ubicarlos un poquito con una conceptualización que realizamos entre varias instituciones sobre lo que es artesanía para nosotros, porque hay muchas formas de conceptualizar la artesanía, pero hicimos un trabajo interinstitucional. Luego, un poco cómo fuimos trabajando metodológicamente el tema de identidad en el territorio norte-norte en unas actividades que realizamos hace como 4 años en las 3 municipalidades de Los Chiles, Guatuso y Upala, y que nos arrojó algunos temas. Y luego, para lo que me llamaron específicamente, que es la Feria Casa Grande, que fue
el 2016 en Upala, y por último el caso de AMSA, de Caño Negro de los Chiles, que es un grupo de mujeres que creo que ahorita no están tan activas como hace unos años porque ha bajado mucho el turismo local, ¿verdad? Pero han vivido una experiencia muy, muy interesante. Quería mencionar que no hay una sola forma de definir qué es artesanía, porque muchos países, incluso por ejemplo en Europa, trataron de ponerse de acuerdo durante como 5 años y no lo lograron, y cada uno de los países se mantuvo en cierta definición específica de… Y, por ejemplo, en América Latina, para los ecuatorianos, ser mecánico es ser artesano. Entonces, hay una gran diversidad de formas de decir qué es artesanía. Pero nosotros necesitábamos a nivel país ponernos de acuerdo en algunas instituciones qué íbamos a entender por artesanía. Entonces, hemos venido trabajando desde el 2014, el ICT, Instituto Costarricense de Turismo, el INAH, el Ministerio de Economía, Industria y Comercio y el Ministerio de Cultura y Juventud. Son las 4 instituciones que hemos venido tratando de tener como una cierta claridad de lo que podría ser una definición útil para el país en cuanto a qué es artesanía, y a eso se ha ido sumando algunas otras instituciones. Por ejemplo, el mismo INAMU, que sé que está aquí representado, ha estado trabajando un poco con algunos proyectos, sobre todo en la región Brunca, pero también, por ejemplo, aquí mañana mismo tienen una feria de mujeres emprendedoras, y se han guiado bastante por esta misma conceptualización de artesanía. Lo mismo también ocurrió en la Feria El Gustico, que dirige el MAG, el Ministerio de Agricultura y Ganadería. Están utilizando esta misma conceptualización, por eso es importante, porque ya hemos logrado a nivel institucional que se maneje, digamos, de una manera coordinada. Y quería mencionar que a pesar de que somos esas 4 instituciones, hay otras instituciones con las que estamos vinculándonos, porque la artesanía pasa a nivel institucional por ejemplo, Procomer, que ahorita está con algunas iniciativas de comercio exterior de artesanía. Un ejemplo es Novica, que es una empresa internacional ligada a la National Geographic, que está exportando, está haciendo relación con artesanos del país y está exportando, facilitando, digamos, la exportación en línea de algunos productos de artesanía. Está el INAMU con la Feria de Mujeres Empresariales o Empresarias a nivel de algunas regiones y a nivel nacional. Está el MINAE, que es fundamental porque la artesanía muchas veces se relaciona con la materia prima, ¿verdad?, en cada parte del país. Entonces, si no hay cabuya en el huarco de Cartago, pues no se va a poder producir todos los productos que tienen las mujeres del grupo de la cabuya cuenta en esa región. Ahorita en Boruca hay poco balso, entonces esa situación está afectando la producción de máscaras, etcétera. Luego tenemos el IMAS, que tiene su feria, tiene Copemipymes, que es una tienda en el aeropuerto Juan Santamaría. Están vendiendo en Semaco algunos productos artesanales, están haciendo ese ligamen. Y está el INDER trabajando todo el tema del territorio y cómo en el territorio hay una identidad específica y cierto tipo de productos, dentro de ellos la artesanía. Y está el Registro Nacional, que también acompaña algunos procesos de denominaciones de origen y marcas colectivas. Más o menos esta es la definición a la que hemos llegado, aunque ya ha sufrido algunos cambios posteriores, pero más que nada hemos dicho, bueno, una cosa es la artesanía y otra cosa es el diseño, porque el diseño tiene que ver más con algo que se reproduce industrialmente, ¿verdad? Como cuando alguien hace un dibujo muy lindo de este tipo de silla, o sea, piensa qué forma tiene que tener, qué tamaño, qué color, y se reproducen y se hacen 40.000 sillas. Ya eso no es artesanía, eso es diseño, pero hay una relación entre diseño y artesanía. Entonces, artesanía se divide en tradicional y contemporánea. Hemos pensado que la tradicional tiene dos partes, una que es indígena y una mestiza. Ahorita lo vamos a ver con algunos ejemplos. Y la contemporánea es básicamente lo que hemos llamado neoartesanía o manualidades con identidad, y el souvenir o producto más, digamos, pequeñito, más para el turismo. Vamos a ver algunos ejemplos. Estos ejemplos de esta parte de conceptualización no son de la región Huetar Norte en su mayoría, pero
Esto es para partir del tema, la parte conceptual. Esta es artesanía tradicional indígena, que muchos de ustedes conocen de diferentes partes del país, productos que también están innovando. Por ejemplo, vemos esos jícaros abajo, los dos así, que están con fondo blanco, y ya eso es una expresión un poco más contemporánea que las maracas que vemos a la derecha, ¿verdad? Sin embargo, básicamente este tipo de artesanía le hemos llamado artesanía tradicional indígena. La artesanía tradicional mestiza tiene que ver más con esos productos que vienen precisamente de ese mestizaje, de esa relación de otras culturas que ingresaron al país, y por eso tenemos, por ejemplo, ya no los canastos que vimos anteriormente, que son los canastos productos de la cosmovisión indígena, sino el canasto que nació para el café. O tenemos otras piezas de cerámica, y mucho tiene que ver con lo utilitario. Vean que aquí, en tanto en la parte indígena, tenemos productos rituales y utilitarios, y en el caso de la artesanía tradicional mestiza hay mucho que tiene que ver con lo utilitario, no todo. También se puede llamar artesanía tradicional mestiza lo que tiene que ver con las mascaradas, con la carreta pintada, con este tipo de actividades en madera y algunos oficios tradicionales. En cambio, la artesanía contemporánea, por ejemplo, este trabajo que es de vidrio, ya es una técnica, un oficio mucho más, es algo mucho más nuevo, ¿verdad? No es algo que viene de una tradición larga, de muchas generaciones, pero se hace con una búsqueda de identidad. En este caso, aunque sea una práctica, un oficio mucho más reciente, como es por ejemplo, vitrofusión, que es algo que se está usando en algunas partes del país, pero esta persona hace un producto donde está buscando que tenga una identidad con la fauna o la flora del país. Así vemos otros ejemplos acá. Tenemos también artesanía contemporánea que están haciendo algunos diseñadores, que tienen una formación en diseño, pero que ellos realizan todavía un trabajo que no es industrial. Es el caso de algunas empresas y personas que tienen trabajos en cuero, en cerámica, incluso aquí abajo tenemos el caso de la reutilización de materiales como estos plásticos. Y luego tenemos el souvenir artesanal, que es este souvenir pequeñito, generalmente algo que se puedan llevar fácilmente, que a veces es un problema porque se elabora y cuesta mucho venderlo en lo que realmente vale. Entonces, es algo que un poco estamos cuestionando como salida posible y económica para los grupos y las comunidades. También es importante, viendo la relación con el tema diseño, es que hay casos, por ejemplo, en el región Brunca, donde la comunidad Nobe, que realiza este tipo de vestidos de manera tradicional, con la participación de personas diseñadoras que llegan a la comunidad, por ejemplo, mediante un programa como el que tuvo INAMU en la región Brunca, elaboran estos almohadones o estos bolsitos basándose en esa tradición textil de la ropa. Entonces, es una forma en que se crean nuevos productos, ojalá utilitarios, con personas que están dando ciertos insumos de diseño para utilizar algo que tiene identidad y tradición en un producto nuevo. También existen algunas personas, algunos diseñadores que tienen su propia empresa, que no están aportando a una comunidad para que la comunidad haga sus productos, pero que tienen una relación interesante con una comunidad. Ese es el caso de Autóctono. Este es un diseñador que tiene una relación permanente con un grupo de mujeres boruca, donde ellas le venden la tela y él hace esos bolsos y otros productos y los vende en el mercado. Ahí lo interesante es el tipo de contrato y relación que puede haber con la comunidad, porque puede ser, como ha pasado en muchas partes de América Latina y otras partes del mundo, donde hay un aprovechamiento de un conocimiento ancestral que no es reconocido, que no es valorado, o puede ser un gana-gana. En este caso, consideramos que esto es un ejemplo bastante positivo en términos de que la persona encargada es una persona, bueno, aquí está en el Fashion Week, y
había un video atrás de las mujeres que participan haciendo el textil, y él de manera muy permanente está mostrando en su Facebook, en su página web, la actividad de estas mujeres y más bien buscando que la gente pueda tener también una relación directa con la comunidad. Y aquí está, bueno, aquí el caso de cómo todo este producto se está tratando de llevar y este tipo de categorías se está llevando a la feria que tenemos anual del Ministerio de Cultura y Juventud, pero que estamos organizando también en conjunto con las otras instituciones, donde hemos tratado de hacer ese, un poco ese ordenamiento de, las, de los productos, y aquí vemos eso mismo que ustedes vieron en clasificado dentro de la feria. Entonces hay una sección de artesanía tradicional indígena que queremos que se destaque todo el tipo de producto que se está generando en el país a ese nivel, y así los otros tipos de producto. En la parte esta de la caracterización de la, del territorio norte-norte, lo que me interesa explicar es que nosotros estuvimos tratando de decir, bueno, vamos a trabajar en un territorio, una región que en el gobierno pasado se planteó que había que trabajar en los cantones prioritarios, y luego se habló de distritos prioritarios. Entonces, este mapa, aunque es bastante actual, elaborado por un compañero del despacho, la ministra, es, muestra un poco cómo la, el gobierno ha estado visualizando los índices de desarrollo social por distrito y cómo es importante tomar esto en consideración. Ahora, no solo este índice, sino también las otras condiciones del ecosistema para poder generar procesos de apoyo a los emprendimientos culturales, por ejemplo, de artesanía en estas regiones. Entonces, mirando un poco esta situación, nosotros durante los últimos años tuvimos alguna presencia, no fue toda la que quisimos, pero en estos cantones de Los Chiles, Guatuso y Upala, y hicimos una primera reflexión, ahí participó la Dirección de Cultura y las municipalidades en su momento, esto fue 2014-2015, tanto Los Chiles como Guatuso y Upala, tuvimos mucho apoyo a las municipalidades, tuvimos apoyo de otros gestores locales, culturales, de la Dirección de Cultura del Ministerio y los que estábamos trabajando un poquito en el tema de artesanía, para decir, bueno, ¿qué está pasando en estos tres cantones? ¿Cómo vemos culturalmente que somos? ¿Por qué razón? Porque si vamos a promover el emprendimiento, vamos a promover una artesanía más acorde con nuestra realidad cultural, tenemos como que estar de acuerdo en qué, quiénes somos. Entonces, esto es un, fue un pequeño ejercicio que se hizo como más o menos con unas 35 personas de cada cantón, y salieron como 7-8 puntos. Uno decía, somos fronteras, somos binacionales, un territorio donde confluye la identidad diversa que requiere ser dignificada y puesta en valor. Entonces, el territorio norte-norte se siente, o en ese momento planteó, la importancia de ser un espacio de encuentro entre ticos y costarricenses, nicaragüenses, entre costarricenses y personas que han venido del Valle Central hacia la región. Somos rurales, campesinos, parceleros, somos pequeños productores, ganaderos, cacauteros, productores de lácteos, de raíces y tubérculos y granos básicos. La piña no es nuestra. Esto fue como parte de la reflexión, como diciendo, bueno, la piña está ahí presente, pero realmente en términos culturales no ha aportado, como si todas estas cosas, ha generado algún empleo, pero más bien ha causado algunos destrozos en la parte ambiental. Y en ese sentido, para nosotros es fundamental vernos como parceleros, como pequeños productores en este territorio. Este fue un punto esencial y que fue como guía para lo que trabajamos en la Feria Casa Grande. El río es nuestra identidad. Gaspar, bueno. Ahí habla de la flora y fauna que está relacionada con el río. Me gustó mucho esta parte que decía, en Los Chiles decían el muelle es el punto de comercio, las excursiones, es un centro de acopio, un encuentro entre Nicaragua y Costa Rica. Las personas llegaban en bote desde Caño Negro y Guatuso a Los Chiles con banano, naranja, cuajada, queso, huevos, gallinas. Era el único medio de transporte, había trueque comercial. El río era la arteria de esta actividad desde el tiempo del caucho.
Y luego también se hablaba de cómo había actividad turística en lancha, cómo había el Festival Acuático de Pesca del Río Frío, parecida a la que se realiza en octubre en Nicaragua, la tradicional festividad del Gaspar, que no sé si se ha mantenido, pero que muchos años estuvo presente en Caño Negro, la Ruta de los Malecu, y en Upala también decían que la mayoría de personas habían llegado por el agua. Este tema del agua, el tema del río, el tema de lo que es fundamental en la identidad de la región Huetar Norte y sobre, bueno, mucho, creo que en toda la región Huetar Norte, aunque es muy fuerte, en este caso se expresó en este territorio. Somos cantones verdes, queremos un turismo sostenible y rural comunitario que integre el tema de salud, que aproveche el puesto fronterizo y cuente con buenas carreteras. Tenemos empresas formales e informales de comidas, productos a base de granos básicos, cacao, lácteos, raíces y tubérculos, plátano y carnes. La artesanía de pacaca, mataste, madera, jícaros, semillas, barro, cuero y reciclaje. Los valses bajureños, las mazurcas, boleros y sones al estilo nicaragüense con guitarra son la base de nuestra música. Y la lengua, toponimia y poesía. Se decía que, bueno, que la lengua malecu era un elemento esencial de la cultura del territorio norte-norte, obviamente. Y luego, en el caso del castellano, que había un uso de palabras muy diferente de distrito a distrito, y que también había que rescatar elementos en los chiles, mencionaron al poeta José Coronel Urtecho y algunas otras personas que estaban vinculadas al tema de la poesía y cómo eso podía ser una veta importante del desarrollo cultural. Entonces, con base en este proceso, se empezó a hacer un pequeño trabajo con algunos de los artesanos. En realidad fue un proceso que también luego retomó el ICT, también hizo otro trabajo, diría yo que en ambos casos algo corto, pero tratamos de expresar aquí un poquito lo que se investigó y lo que se estaba haciendo en esta feria que fue organizada no por nosotros específicamente, sino por Catupa en Upala, y ahí sí estuvo apoyando en parte de la feria el Ministerio de Cultura y Juventud, al igual que muchas otras instituciones y empresas locales de Upala. Entonces, lo que ustedes ven allá afuera, una serie de como, no son afiches, sino como banners que están al suelo de la exposición de fotografías, son 9 láminas que fueron las que presentamos en esta feria Casa Grande de Upala y que tratábamos como de resumir un poquito lo que se está dando a nivel de la artesanía en ese territorio. Creo que… Bueno, vamos a ver. Entonces, decíamos, ahí aprovechamos más bien el ejemplo, el río como elemento tan importante que es de la región Huetar Norte. Entonces decíamos que la artesanía del territorio norte-norte es como un río que fluye entre pueblos, entre sus oficios y tradiciones. Entonces, que si recorríamos la naciente del río, era como la tradicional artesanía de la comunidad malecu, ¿verdad? Que era la comunidad que tenía una tradición más antigua en cuanto a artesanía, pero después si uno se venía bajando por el río se podría encontrar con los talabarteros o la gente que trabajaba en madera o en cierta cestería que no eran de la comunidad indígena, pero que sí tenían un oficio tradicional y también teníamos algunas expresiones contemporáneas. Esto lo pueden leer más en detalle afuera luego en las láminas. Entonces, ahí mismo pues fuimos metiendo algunos de los elementos que ya les expliqué que habíamos trabajado a nivel de las reuniones en los cantones y señalamos en específico algunos de los elementos principales con los que nos encontramos. Uno, obviamente el jícaro, que si bien está en todo el país y está en todo Centroamérica, tiene una fuerza muy, digamos, tiene una presencia muy grande, sobre todo en la comunidad malecu de Guatuso, pero también hay otras personas, por ejemplo en Upala tenemos a Doña Felicitas y hay muchas otras personas realizando trabajo en Caño Negro, también en Jícaro. Y aquí también pues queríamos rescatar en una de las láminas algunas de las expresiones artesanales, que yo no voy a entrar en eso porque mucho más a fondo lo hablaron Elvis y David, ¿verdad? Profundizaron en esta temática de la comunidad, pero para nosotros es fundamental, es esa naciente de ese río,
del proceso artesanal del territorio norte-norte. Aquí también pues, se muestran algunos de los elementos, ahí el mismo del jícaro y los trabajos en madera. También rescatamos a doña María Auxiliadora Arana, que es una de las últimas ceramistas tradicionales de San José de Upala, perdón, de Linda Vista de Upala. Y se hizo una pequeña descripción de estos tres tipos de expresiones que nos encontramos un poco más seguido en la gira que hicimos por las diversas comunidades de Upala y Huatuzo, que era la talabartería y marroquinería, la cestería y la talla y ebanistería. Luego hablamos de lo que es neoartesanía, esta artesanía más contemporánea, ¿verdad? Que es como esta producción de objetos utilitarios y estéticos que se logran combinando técnicas y oficios tradicionales con otras herramientas de diseño más contemporáneas. Y vamos a ver un caso específico de AMSA con eso. Aquí es como el grupo de artesanos y artesanas que escogimos o que participaron en esta feria, ahí queda el registro. Y esto fue más o menos cómo se expusieron las láminas que ustedes ven allá afuera, que la idea era que además de tener las láminas, tuviéramos ejemplos de los productos que se elaboran en las diversas comunidades. Entonces logramos tener ahí algunos productos de la comunidad Malecu, algunos trabajos en cuero, etcétera. Esta era la parte como de exposición, pero también había venta de productos y estos eran los productos y los artesanos que participaron, algunos de ellos, que participaron en la feria. Y ahora quería mencionar el caso de AMSA de Caño Negro, porque este tipo de producto que van a ver con el caso de AMSA, que no es lo más tradicional, es lo que se está dando más en la región Huetar Norte y en todo el país. ¿Qué pasa cuando ya algunas comunidades han perdido algunos de los oficios tradicionales? La gente está haciendo mucha manualidad. Y la manualidad no es tanto lo hecho a mano, sino lo que se aprende como con los manuales, de esos que venden en las pasamanerías, ¿verdad? Y mucho de esto no tiene identidad, no tiene, se parece lo mismo, lo hacen aquí, en Colombia, Estados Unidos o España, y es lo mismo. Y eso es lo que estamos tratando de, como decir, superar un poquito, porque si seguimos en una línea de mucha manualidad, no llegamos, aunque la persona tenga una gran destreza y sea muy cuidadosa para hacer su trabajo, pero no necesariamente está recogiendo elementos de la identidad de su región, de su localidad. Entonces, es muy difícil diferenciarse y es muy difícil que ese producto sea apto también para el turismo, que sea apto para darme a conocer yo con mi historia personal, la historia de mi familia, la historia de mi comunidad. Entonces, quería mostrarles este ejemplo de AMSA, que fue una experiencia que me tocó trabajar en Caño Negro, Los Chiles, un poquito antes de entrar al ministerio, pero que muestra cómo un grupo de mujeres que estaba haciendo un trabajo de papel hecho a mano, pudo desarrollar, mirando la realidad donde ellas viven, que es ese gran espejo de agua que tienen en Caño Negro, podían relacionarlo con lo que podían hacer a nivel de su trabajo para el turismo que llegaba, principalmente que estaba llegando al hotel, este montón de pajareros que llegaban al hotel este en Caño Negro de Los Chiles. Digo pajareros, pero los que van a ver aves, porque tenemos un sector de turismo muy especializado en esto y que había un grupo grande que llegaba. Sigue llegando, pero creo que un poquito menos, no sé si me equivoco, tal vez alguien de Los Chiles me pueda actualizar sobre ese tema luego. Entonces, este fue un proyecto que financió Cooperación Española y donde se trabajó en varias comunidades en el tema de turismo y desarrollo artesanal. Entonces, lo que hicimos fue que durante la capacitación el grupo de artesanas creó esta marca basada en, digamos, hizo un análisis de qué es lo que tenían a la par, cuál era la realidad donde estaban viviendo, y es eso lo que a nosotros nos interesa. Creo que el ICT está trabajando muy fuerte en eso también, y en cierta medida el Ministerio de Economía, Industria y Comercio, cómo
cómo retomar esos elementos locales y ya no solo decir, bueno, la guaria morada y la muñeca de vestido típico, todas estas cosas que caen en como un lugar común o una cosa muy repetida, sino cómo estudiamos más a fondo nuestra localidad. Entonces, como ustedes ven, aquí tenemos un pájaro que casi sin necesidad de poner el dibujo de la línea al agua, se entiende que hay un espejo, que hay una… Y la razón por la cual se hizo con estos hilitos es porque ellas decían que vamos a adelantarme un poquitico, empezamos a ver que las líneas de las habían líneas de las aves migratorias cuando surcan el cielo y los botes, las cuerdas de pescar, las líneas de la altamisa y otras matas que nacen en el verano y con las lluvias y la llena botan sus hojas y quedan quietos sus tallos secos. Esto fue escrito por una señora de allá de Caño Negro. Entonces ellas, primero trabajamos con unas piecitas de metal, pero luego ellas dijeron que se identificaban más con estos hilos de colores. Entonces empezaron a hacer estos trabajos y lo hicieron utilizando el papel hecho a mano que ya ellas habían recibido capacitación con el INAH para realizar. Quería también mencionar que tratamos de que el tema de la literatura estuviera presente, porque teniendo a un poeta tan bueno como José Coronel Urtecho, tan cercano a ellas, y que toda la gente, creo, de los chiles, de mi edad o un poquito más para abajo, hacia arriba, todo el mundo conoce, pues estuvimos leyendo poemas como este que dice: ya está seco el camino del río al valle y seco los senderos, ya el río enseña el espinazo de piedra de su raudal como un potrillo flaco, la fila de sus vértebras, etcétera, etcétera. Entonces vean cómo es una maravillosa, un acercamiento emotivo y muy especial al paisaje que también puede servir de inspiración a un grupo de mujeres que está tratando de ver cómo reinterpreta su paisaje. Estas son algunas de las tarjetas, este es el grupo de mujeres, incluso ese logo que vemos arriba, que también parece como en hilo, fue hecho por ellas. Y quería mencionar dos artesanos sancarleños, ya que me quedé solo en territorio norte-norte. Uno es el grupo Corazones Valientes, que muchos de ustedes tal vez conocen, de la Unión de Monterrey. Estas mujeres pintan hace muchísimos años, pero también de manera reciente, pues las hemos logrado vincular con una empresa de diseño interno que se llama Sense. Y vean que es muy importante que hayan otras formas de comercializar el producto, que no es solamente las ferias, ¿verdad? Que muchas veces se considera feria y feria, pero eso no es todo. Y estos productos, ellas elaboraron pinturas muy contemporáneas que vemos en esa pared, por ejemplo, en Tabacón, gracias a una sensibilidad especial de esta empresa y gracias a ellas que quisieron experimentar con producto nuevo, muy diferente al tipo de pintura que habían realizado antes. Y este, ¿quiénes conocen a este señor? Don Freddy Acuña, ¿verdad? De Aguasarcas. Este señor es otro artesano que ha trabajado increíblemente el tema de las leyendas y que es un ejemplo vivo de cómo se puede ser muy creativo y único en la expresión artesanal cuando uno hace su propia investigación, ¿verdad? Cuando no se pone a repetir lo que hay en manuales y ¿verdad? Y creo que era importante, aunque no pude mencionar a muchos más, porque sé que hay muchos artesanos importantes de San Carlos, pero pues por lo menos ellos, esos dos. Y para terminar, algunos desafíos que me parecía importante mencionar. La artesanía tradicional indígena y mestiza ha sido ritual y fundamentalmente utilitaria, no adornos de pared. Hay que retomar esto. Hemos estado en los últimos años trabajando muchísimo. La gente dice que hace artesanía y hacen como el chunche bonito para la pared. La teja con pelotas de algo encima. No sé si me explico, pero mucho, mucho adorno. Y no está pensando en un producto que pueda ser útil para la vida cotidiana. Y mucha gente ya no está, o no tiene suficiente espacio en la pared para seguir poniendo más cosas, o tiene que resolver necesidades que podría resolverse
podrían resolverse de manera muy adecuada con una artesanía pensada en lo utilitario. En cuanto a tradición e innovación, diseñar nuevos productos utilitarios desde oficios tradicionales aptos para el mercado. Aunque no lo hemos experimentado con la comunidad Malecu, pero yo digo con el conocimiento que tiene la comunidad Malecu de la madera de Pejibaye, por ejemplo, que es una madera tan dura, tan buena, pero que ha usado muchas veces para hacer instrumentos como lanzas. Pero ¿qué pasaría si en vez de hacer lanzas se hacen pequeños palitos para la cocina, para boquitas y cosas así? Digamos, productos que se puedan hacer a partir de oficios tradicionales con materia prima tradicional, pero para un nuevo mercado. Luego también me parecía muy importante mencionar que yo sé que aquí en La Fortuna se ha planteado toda una estrategia turística basada en bienestar y salud, donde el tema de la hidroterapia, las aguas termales, las aguas minerales, tienen un peso importantísimo. O sea, realmente ustedes se están diferenciando como región porque están ofreciéndole al turismo nacional o extranjero una posibilidad de llegar a disfrutar del agua de una manera muy particular. ¿Qué tiene que ver esto con la artesanía? No mucho, pero debería tener algo que ver. Y no lo veo todavía, pero pienso que hay muchas personas, mujeres por ejemplo, que son excelentes costureras, que si pensaran cómo hacer producto que sea apto para un spa en X lugar de La Fortuna, o sé que hay gente elaborando jabones y cremas que podrían ser y deberían estarse mercadeando en estos hoteles, etcétera, pero debe haber una relación entre esas estrategias de carácter regional y lo que se está produciendo para que realmente también haya un producto que tenga mercado, porque hay muchas veces que estamos promoviendo productos o hemos recibido cursos con diversas instituciones, privadas o públicas, donde se aprende a hacer cosas, pero ¿a quién se le vende eso? Entonces, es muy importante tener en consideración algunos elementos del mercado. Y también la necesidad de preparar el producto para el mercado. Todavía me parece que los productos no tienen suficiente historia puesta en el producto. O sea, más un etiquetado con que cuente una historia del personal o de la comunidad que realmente indique. Es muy diferente un jícaro Malecu que cuente algo de la parte histórica de cómo ellos labraban este tipo de productos, a simplemente vender el jícaro sin esa explicación. Tendría mucho mayor valor en el mercado la posibilidad de tenerlo con mayor explicación. Y eso que hablamos antes, diversificar la articulación al mercado mediante ferias, pero también en tiendas, empresas de diseño interno y venta en línea. Hay una empresa que se llama El Cajoncito, que es muy interesante, solo vende producto nacional y está escogiendo cosas muy, muy bellas, muy bien trabajadas, tanto diseñadores como artesanos y artesanas. La experiencia Novica que les contaba, y hay otras experiencias también. Muchas gracias. Abrimos un periodo de preguntas. Gracias por la exposición. Tengo una pregunta sobre lo que es la artesanía, digamos, en tema alimenticio y cosmético, que usted lo mencionó ahora al final, digamos, de crema y eso. ¿Dónde queda o cómo se integra en esto que usted presentó ahora ese tipo de artesanía, lo que es alimenticio y cosmético? Sí, tiene toda la razón de que eso es un producto artesanal, pero en este momento no lo estamos considerando artesanía. Sabemos también que el Ministerio de Agricultura y Ganadería se ha especializado mucho más en todo lo que tiene que ver con el producto agroindustrial
y todo lo que lleva un procesamiento con permisos del Ministerio de Salud y todo este tipo, digamos que aunque ambas son ambos son productos artesanales, llevan como procesos y necesidades un poquito diferentes. En ese sentido, hemos querido como enfocarnos mucho más a lo que es artesanía. Y esos productos, si bien es cierto, son productos hechos de manera artesanal y a la hora de verlo en las ferias es muy importante en muchos casos poder integrar ambas expresiones, porque ambos tienen que ver también con pequeños emprendimientos pero nosotros sí hemos tratado como de profundizar mucho más específicamente en la artesanía por todo lo que implica todo ese proceso y su colocación en el mercado. Pero ahorita mismo estamos trabajando un sello artesanal con el Ministerio de Economía, Industria y Comercio, con el INAH y con el ICT, que pensamos que sale pronto, que en este momento cobija solamente artesanía, pero se dejó como sello artesanal porque tenemos la claridad que llega ahora un momento que también debe cubrir todos estos otros productos también. ¿Otra pregunta? Sí, es que, buenas tardes. Estábamos conversando por acá un poco. Muchísimas gracias por la exposición, en realidad muy muy interesante, pero siempre nos quedó la duda, digamos, no, nunca logramos entender cuál es la definición que se está usando para artesanía exactamente, ¿verdad? Porque bueno, de ahora, de como que lo artesanal se ha puesto de moda, ¿verdad? Y entonces venden cerveza artesanal que en realidad se hace en una fábrica e incluso, ¿verdad? Por ahí, yo no sé si son de broma o si es realmente en serio, estaban vendiendo por ahí agua artesanal. Y entonces me parece que es importantísimo este trabajo que ustedes hacen de definir, ¿verdad?, qué es realmente una artesanía, pero al final no logramos comprender bien a dónde está el límite, ¿verdad? O sea, ¿dónde está la artesanía? ¿Verdad? ¿Qué es artesanía? ¿Cómo diferenciamos artesanía de arte? ¿Verdad? Incluso arte popular, ¿verdad? ¿O dónde diferenciamos artesanía de lo que usted mencionaba, proceso artesanal, ¿verdad? Entonces, tal vez sí, como clarificar como esa parte. Sí, más bien muchas gracias, porque es cierto, no profundicé suficiente en eso. Tal vez hablé un poquito de un elemento que es el esencial del que estamos partiendo, que es el de identidad. Ese sí, tal vez lo mencioné un poquito más, pero en la feria hecho aquí, en la Feria El Gustico, en varias de esas ferias, uno de los elementos principales que se considera es si el producto tiene una investigación, una búsqueda en cuanto a identidad. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, muchas cosas. Puede ser identidad porque hay un oficio tradicional, puede ser identidad porque usa una materia prima local, puede ser identidad porque habla de una tradición familiar, ¿verdad? Pero voy a dar un ejemplo, digamos, el caso de una señora que haga un producto en costura. Si ella hace un vestidito chiquita y lo presenta así a la feria hecho aquí y no explica un tema de identidad, ese producto no entra. Porque es un vestidito, entonces no calza como con artesanía. Pero si ella tiene una gran claridad de que en su familia la tradición de ser del oficio, la costura, es un elemento tradicional o qué sé yo, dice yo soy de Heredia y en Heredia mi tía y la otra y tal, y las costureras, y yo estoy tratando de rescatar esa relación personal de la costurera con el cliente y eso de medir y toda esa cosa, y si lo explica así, sí podría entrar. Vean que es un mismo caso de un producto, pero la conceptualización, el trabajo de investigación que hace la persona es muy importante en ese sentido. Claro, entonces hay gente que hace vitrofusión y entonces hace una joyería y tiene mucho color, dice, está inspirado en el paisaje. Y entonces uno dice, bueno… De ahí sí, pero eso no me convence, ¿verdad? Entonces, hay un trabajo del jurado en el sentido de decir, bueno, está bien,
está inspirado en el paisaje, pero dígame un poquito más, o sea, cómo realmente usted está planteando que ese oficio, que es un oficio muy nuevo, muy contemporáneo, pero está bien, todo el mundo tiene derecho a experimentar con oficios contemporáneos, pero cómo usted le está dando algún sentido en la realidad donde usted vive. Entonces, para nosotros es fundamental esa, como esa historia que hay detrás del por qué se hacen las cosas. Voy a tomar un ejemplo de diseño. Sofía Proti, que tiene esta empresa que llama Cuero Papel Tijera, ella trabaja el cuero y siempre hace la explicación de que su papá o su abuelo trabajaban el cuero y tal cosa. Entonces, son unos bolsos de cuero que puede ser otra persona que tal vez no tiene, pero ella le da todo ese sentido de lo tradicional y trabaja con varios artesanos que tienen muchos años de estar trabajando el cuero. Entonces, ahí incluso ella como diseñadora, pero está rescatando la labor de un oficio tradicional. Entonces, hay un elemento muy importante en ese sentido. Entonces, en cuanto al uso de… en cuanto a que sea manual o industrial, digamos que en eso no hay como una línea terriblemente tajante, pero sí hay un planteamiento de que la artesanía tiene que tener ingredientes del trabajo manual y que puede usar equipos, pero son equipos básicos, no son equipos ya de serialización enorme, ¿verdad? Pero ese es un criterio un poco menos importante que el de identidad, digamos. Entonces tiene que ver el tema del oficio, tiene que ver el tema de la materia prima también, cómo la gente hace investigación y busca aprovechar materia prima de su región, y ahí sí podemos pensar también en lo que el famoso reciclaje. El reciclaje es algo muy bueno, pero también es una calamidad, porque mucha gente está haciendo lo que llaman reciclaje y han llevado esos cursos y resulta que se parece a un producto que se puede ver en cualquier lado. Hay una gran repetición de productos y es como no hay esa creatividad, esa originalidad. Entonces, si usted hace reciclaje, bueno, muy bien, pero también cómo le va a dar esa creatividad, esa originalidad, esa búsqueda también de algún elemento identitario que tenga relación con su vida familiar o comunitaria. Entonces, son como esos elementos, el tema de materia prima, de oficio, el tema de identidad que está atravesado como en todo, y pues que no sea una cosa industrial, ¿verdad? Es un poco por ahí, y luego obviamente varía un poquito de acuerdo si es indígena, mestiza o contemporánea. No sé si con eso un poquito más… Ah, bueno, en cuanto a arte popular también es difícil esa separación, porque cuando uno ve las obras de Freddy, de Aguas Arcas, uno dice, bueno, ¿es artesano o es artista? Yo diría que en nuestra sociedad esto es, digamos, para los orientales esa división no era o no es tan fuerte, un artesano es un buen artista… Yo diría que entre más está buscando la pieza única, más que la cierta serialización, ¿verdad? Porque aún los artesanos serializan sus bolsos, serializan sus productos de jícaro, de madera. Hay una serialización manual, pero sí la hay. Pero cuando uno tiende a buscar un producto tal vez más único, más… ¿verdad? Y no quiere decir eso que no se pueda repetir, porque también el artista hace un grabado y hace varias copias. Entonces, Freddy puede hacer una figura basada en una leyenda y lo hace varias veces, pero aunque lo haga 15, 20 veces, pero está profundizando en que sea esa figura y esta otra sea otra figura y otra figura. Está tratando de profundizar en diversas temáticas únicas. Y ahí ya va como acercándose más a lo que podría ser el concepto más artístico, ¿verdad? No creo que es conveniente hacer una separación tan tajante ahí, y más bien en un país pequeño como el nuestro, que siempre hemos tratado de ser pequeñitos y defendernos como que tenemos joyas y cosas muy pequeñas, yo creo que la búsqueda de productos únicos, pequeñitos, muy, ojalá, poderlos vender a un buen precio, es creo que una búsqueda muy, muy válida y ahí es donde la artesanía y el arte popular se pueden acercar muchísimo.
Una última pregunta. Sí, muy buenas. Felicitar a ambas compañeras porque realmente es muy importante. Si hay algo auténtico que tienen las comunidades y los pueblos es lo artesanal. Y ahorita aquí comentando con el compañero David, y me parece que es genial, tanto en el Sicultura como en este estudio y reconocimiento de las diferentes artesanías, en una zona como esta, que los artesanos dependen mucho del turismo y dependen mucho también, no solo del turista nacional, sino del turista internacional, para poder colocar, como decía usted, en ferias o en establecimientos, en mercados de artesanía, en pequeños lugares donde se deja en consignación, porque uno aquí encuentra a veces artesanías hasta en un mini súper, y son mecanismos que la gente busca para poder comercializar la artesanía, que es lo que al final se necesita, poderla vender para generar un sustento a la familia. Pero qué difícil es para los artesanos y las artesanas tener que competir contra un sinnúmero de tilichería y de situaciones que vienen. Incluso esto era lo que quería comentarles, en la zona de Fortuna se ve mucho una lagartija que la venden, a veces la traen con un clavito para guindar una camisa o para poner un sombrero o trae un pequeño espejito, y la lagartija siempre es la misma, es como un gecko ahí que, y lo pintan como con puntillismo, quién sabe. El asunto es que la lagartija dice Costa Rica y vale como $2, todo el mundo compra eso porque se lo llevan para darle a alguien un recuerdo de que estuvo en Costa Rica. Resulta que esa lagartija yo creo que es hecha allá en Malasia, o en Indonesia, o en Taiwán, son furgones, vienen llenas de esas lagartijas, y yo he visto incluso gente nacional que compra eso pensando que es una artesanía de algún ebanista o de algún indígena o de alguien. Entonces, me parece que es fundamental lo que ustedes mencionaban antes también de la parte de la educación cultural, y que espacios como el Sicultura permitan a la gente visibilizar quiénes son los verdaderos artesanos, porque hay una avalancha de productos de manufacturados, porque esos geckos o esas lagartijas no son artesanías, pero se meten dentro de la realidad de un mercado como es Fortuna, y la gente lo compra porque es barato y no es tan pequeño. Es más o menos en un tamaño, y quién sabe de qué madera está hecha, quién sabe quiénes pintan, porque no son iguales, todos tienen un diferente diseño, dice Costa Rica, pero no es hecho acá. Y muchas personas desconocen eso, y eso le está generando terribles pérdidas a las personas nacionales, y no hay forma, digamos, de que uno llegue y deslegitime eso, llegar a decir, mire, no compre eso, porque eso es un tiliche hecho en Malasia, y lo están vendiendo como artesanía costarricense, y es una cuestión que realmente está generando graves pérdidas, y cómo poder enfrentar, digamos, esos procesos, porque son como, estás comprando una artesanía que al final de cuentas es fraudulenta. Gracias, Elvis. Lo que mencionaba ahora, que quizás no está en la presentación porque está en proceso y lo lidera el MEIC, pero estamos colaborando bastante de cerca con un tema el tema del sello artesanal. Este sello… ya se está preparando los evaluadores, etcétera, y va a ser un sello para que artesanos y artesanas nacionales puedan acceder, va a ir poco a poco porque no es tan fácil, pero es como que, o sea, la persona va a poder sellar el producto y que la gente, eso empiece a decir en el mercado, esto tiene garantía de que es hecho aquí, de que no es hecho con maderas traídas ilegalmente de Nicaragua, de que una serie de cosas que tiene que tener el producto de garantía, para que incluso se le va a dar un tipo de sello a las tiendas que también vendan producto nacional, porque ese es parte del problema. Sabemos bien que estas tiendas están colocando una cantidad de productos y ni siquiera… Si por lo menos dijeran, bueno, esto es de Malasia y esto es de Guatemala aquí, y está la parte también costarricense y la comunidad Malecu, digamos. O sea, por lo menos esa diferenciación para que la gente sepa lo que está comprando, pero no existe ni siquiera esa intención, ¿verdad? Entonces, hay una historia ahí falsa de lo que está pasando. Entonces, muy, muy importante la parte educativa que mencionabas, y también el apoyo que pueda dar la institucionalidad a seguir como tratando de que la gente que realmente está haciendo un esfuerzo, incluso que pelee por tener ese sello, ¿verdad? Y que el sello, si se les exige tener una pequeña etiqueta, que no lo vean como una exigencia, sino que algo que va a ser cada vez más en defensa del producto como tal.
Muchas gracias. Se les agradece a la licenciada Cedeño y Petty sus exposiciones. Un aplauso, por favor. Por la participación, se les hará entrega de un reconocimiento por parte de representantes de la Comisión Organizadora del Congreso. Como parte de la última actividad que se tiene preparado para esta noche, consiste en una experiencia de producción cinematográfica, Regional Lúdico Lab y Festival Latinoamericano de Cortometrajes Lúdico a cargo de José Carlos Barquero Montero. José Carlos Barquero Montero es gestor de turismo rural sostenible del Instituto Tecnológico de Costa Rica, precisamente de esta sede. Productor audiovisual en Zona Norte, Proyecto Estudio Creativo. Fundador, coproductor y curador del Festival Latinoamericano de Cortometrajes Lúdico. Invitamos al señor Barquero a dirigir su presentación. Bueno, buenas tardes, ¿cómo están? Ya vamos a terminar, vamos bien, vamos bien. Estaba esperando la presentación ahí. Muy bien, yo, bueno, creo que todo, me siento muy honrado de estar en mi alma mater. Es la primera vez que hago una presentación, una ponencia aquí en casa. Entonces, estoy un poco nervioso, pero bueno, apóyeme. Antes de cualquier cosa, quiero empezar con un quiz, como cuando estábamos acá en la U. Yo quiero que ustedes me digan cuántas películas se acuerdan ustedes que se han grabado de Hollywood aquí en la zona norte. A ver si tienen alguna idea, si me pueden dar como un número, alguno por ahí. Jurassic Park por ahí, ¿qué otras se acuerdan? Muy bien, Después de la Tierra, After Earth, de Will Smith, que esa ha sido la más caótica que ha habido. Ah, muy bien, Congo, muy bien, muy bien. Ana, alrededor de unas 6 películas, 4 que valen la pena mencionar. Hay unas que han tocado unas temáticas complejas, pero bueno, las últimas que tenemos presentes son efectos de sonido, ambientales, algunas tomas de Jurassic Park, After Earth de Will Smith, que estuvo acá como 1.5 meses y fue una logística súper elaborada, que generó muchísimos encadenamientos en la zona. No, aquí tengo este, creo. Sí, verás, también. No, este me lo juego, tranquilos. Y bueno, ya ha sido un gran acontecimiento a nivel regional, que también viene a generar muchos encadenamientos. Después quiero preguntarles, ahora que ustedes se ven para la casa, tal vez no hoy porque están un poco cansados, pero díganme, cuando lleguen a sus casas el fin de semana, ¿cuánto tiempo creen ustedes que le invierten a contenido audiovisual, ya sea televisión por cable, Netflix o YouTube? Unos minutos, unas horas que me puedan decir cuánto han invertido. Y en Facebook también, a ver, ¿cuánto han gastado de su tiempo valioso? 5 minutos. Horas, bueno, eso es un buen número, 5 horas aproximadamente. Y es un gran problema porque a veces creemos que esto es más que una distracción, también es una gran industria y que también genera muchísimo entretenimiento alternativo y genera nuevas audiencias. Es muy importante recordar cuánto tiempo se invierte en estos contenidos audiovisuales. Pasemos a la segunda, por favor. La segunda diapositiva.
Bueno, vean qué detalle, de esas 5 horas que ustedes han invertido en redes sociales, en YouTube, en Netflix, Coplesca, de cada dólar que se ha invertido en esa industria audiovisual o cinematográfica, se han generado 12 veces más ese dólar. Entonces, vean, consideramos el gran valor económico que tiene esta gran industria y pues que también creemos que no es solo una gran distracción, sino que también es una gran maquinaria de entretenimiento, tanto bueno, global, también nacional, que poco a poco Costa Rica se va incorporando. Vean qué detalle más interesante, del 2017 al 2018 se hicieron más películas, el doble de películas en Costa Rica que lo que se hizo en todo el siglo XX. Entonces es un dato muy importante considerar cómo se ha multiplicado la industria cinematográfica y audiovisual en Costa Rica. No solo hablamos de películas, también de series web, documentales, mucho contenido web también. Esta gran exposición de cine nos lleva a diferentes festivales alrededor de todo el mundo. Pero a veces las salas de cine costarricenses están un poco vacías, la gente no lo ve tan entretenido, cree que es como más artístico y no ve tanto el poder de negocio que tiene la industria audiovisual. Y bueno, al final de cuentas, no sabemos si complacer a audiencias o retarlas. Entonces, ya en la zona norte seguimos como muy conformistas con el cine comercial que vemos. Aquí en las salas de cine que tenemos, lo que vemos es muy… perfecto, gracias. Tenemos de cine muy comercial, lo que es películas de acción, animadas, porque es lo que llena las salas de cine. No le damos espacio a contenidos un poco más alternativos, independientes. Con esa necesidad que tenemos, ¿verdad?, de valorar el audiovisual y crear espacios alternativos que generen nuevas audiencias, es que creamos Lúdico, que es una plataforma de formación cultural y contemporánea. Y bueno, ¿y por dónde empezamos con esta… con este hermoso niño, ya es un adolescente que llamamos Lúdico? Lúdico empezó en el 2015, hace 3 años empezó, como una pequeña muestra de cine, unidos con CCM Cinemas, con la Municipalidad de San Carlos, y con un festival de cine muy importante en Estados Unidos, que se llama el Miami Short Film Festival. Entonces, por 2 días presentamos películas de una curaduría muy alta, una selección de cine latinoamericano bastante bueno, y empezamos con una muestra de cine, como algo bastante sencillo, que queríamos como empezar a explorar cómo iba a responder la audiencia. De ese primer de año, 2015, a lo que estamos el día de hoy, 2018, pasó de ser una muestra de cine a una competencia latinoamericana, donde ingresan 1.400 películas alrededor cada año, se hace una selección y pasan alrededor de 20 películas, se premia a lo mejor del cine costarricense, del cine latinoamericano y se invitan festivales también a participar. Entonces se vuelve a ser un poco valiente decir lo que es un pequeño Cannes en San Carlos, a ese nivel lo queremos algún día imaginar. Entonces, todo el país se traslada a la zona norte a ver sus películas, los directores de cine vienen al festival a ver cómo siente la audiencia la película, tenemos jurados internacionales, nacionales también, y se vuelve pues un gran encadenamiento, una buena forma de mover la economía regional. Y bueno, pero no creamos solo que eso lo… No creamos que es solo ir al cine y comernos palomitas y nos vamos para la casa. La idea es generar discusión, generar espacios de crítica, también un poco de turismo, pero más allá poder sentarnos a hablar las películas que vimos. Pero la verdad que no fue suficiente. Y luego varias conversaciones que hemos tenido con el Ministerio de Cultura y la necesidad de educar a la juventud, pues ahora todos tienen una herramienta audiovisual en la mano, ver de qué forma ellos se pueden apoderar de esta herramienta creativa, tanto de expresión personal como también de identidad cultural local. Entonces, con esta idea de poder educar a nuestra juventud de la región Huetar Norte, se nos ocurre reclutar a jóvenes de toda la región Huetar Norte, también de comunidades transfronterizas, estamos hablando de Upala, Los Chiles, Guatuso, Ciudad Quesada, también estamos hablando de Venecia, de Pital, de toda la zona norte. Y que por un promedio de 2 días en semanas diferentes y una encerrona que hacemos de 3 días, los chicos tienen todas las herramientas para desarrollar su primer película. Un cortometraje de 2 minutos donde tienen que exponer alguna realidad del entorno que les rodea, algo que les impacte, algo que les emocione. Entonces, imagínense lo que es poder aislar a chicos de su rutina diaria, de su
de su mundo cibernético y darles todas las herramientas, tanto de guión como de producción, para que se sienten frente a un, con un director de cine o un productor audiovisual, a hacer su primera película. Este año lo hicimos en por la zona de San Vicente, y bueno, fue una encerrona de 3 días donde tuvimos todas las herramientas. Ahí nadie durmió, nadie tuvo tiempo para nada, nada más que poder disfrutar del proceso de hacer películas. Entonces, imagínense que en 3 años hemos logrado consolidar distintas formas de apreciar el cine latinoamericano, costarricense, y también buscar talentos emergentes tanto de la zona como del país. Y bueno, poco a poco vamos educando a los jóvenes de la zona para inmortalizar las historias que más les impresionen de la comunidad y más allá, porque al final de cuentas el cine nos sirve como un espejo, ¿verdad?, para reconocer nuestro propio entorno, nuestra propia idiosincrasia y todo aquello que nos afecta. Entonces es muy importante el poder que puede llegar a tener el cine y la creación de proyectos audiovisuales en la juventud. Entonces estamos hablando de equipos de bajo presupuesto, equipos muy baratos, los chicos, todo el mundo anda un celular en la mano, con eso usted puede hacer una película, solo ocupa tener las herramientas y un poco de la valentía suficiente para poder llevarlo a cabo. También es una expresión personal, también es de identidad cultural, qué es lo que nos molesta, qué queremos expresar, qué queremos compartir de nuestras comunidades, de nuestros parques, de nuestro abuelo, todo esto que es muy importante, ¿verdad? Y de 2017, 2018, que fueron las fechas que se hicieron, los Lúdico Lab, hemos tenido 50 jóvenes que han sido capacitados en este proceso, y ya gracias a estos 50 jóvenes que al fin se les dio una herramienta para comunicar su sentir, sus expresiones, tenemos diferentes multiplicadores en diferentes zonas de la región, al punto que ya este chico que llevó un curso está apoyando la Cámara de Comercio, generando audiovisual para posicionar más su Cámara de Comercio, para posicionar más su comunidad, hablando específicamente del caso de Upala, que luego la experiencia de Lúdico Lab ya tiene su plataforma de video, donde está mostrando cada cierto tiempo lo que sucede con el Festival Casa Grande. Entonces, bueno, ¿cómo hicimos el festival? Eso es muy, muy interesante. Desde el primer momento consideramos que tenía que ser el espacio adecuado, y el espacio adecuado para pasar cine es una sala de cine. Gracias a Dios, con el convenio que tenemos con CCM Cinemas, tenemos la más alta tecnología, tenemos todos los recursos y las mejores palomitas para poder ver películas, que siempre son como 10 películas por función. Bueno, también alianzas público-privadas, muchos patrocinadores, muchas organizaciones del Estado que se han sumado a este proyecto, que cree que es importante que, más allá de regañar a nuestros hijos porque tienen un celular en la mano y pasan todo el día viendo videos, pues ver más bien cómo se pueden aprovechar de esa herramienta y generar su propio contenido que le sirva a la comunidad. Y bueno, también incluyendo diferentes elementos de la cadena creativa del cine, que no son solo camarógrafos ni directores, también están músicos, también están maquillistas, también están actores. Es una gran cadena de valor que nos vino a aportar mucho a esta experiencia cinematográfica. Y lo que más buscamos nosotros desde el principio, y fue lo que más miedo nos dio, fue cómo ir educando a la audiencia, cómo pasar de ver Transformers y ver Los Hombres X o toda esta cadena de Marvel, a sentarnos a ver la historia de una familia en Cuba donde hay temas de abuso bastante fuertes, que de hecho fue a los que tuvieron la oportunidad de ir este año, fue la película que más llamó la atención. Entonces, es cómo romper esos paradigmas, cómo también enfrentar a la gente con historias que están acá a la vuelta de la esquina, pero el cine de otros países nos permite poder absorberlo positivo o negativamente, pero poder darle un valor a lo que somos en realidad como identidad sancaleño, paleña de los chiles, región Guatar Norte, costarricenses y latinoamericanos. Es muy importante. Y yo creo que una de las frases que me ha marcado a mí mucho en esta industria es que, pues, el cine es de todos, y una comunidad sin cine es una comunidad sin memoria. Entonces es muy importante que nos aprovechemos de este recurso para poder siempre recordar lo que hemos sido, lo que somos y hacia dónde vamos. Y eso es una herramienta que el cine no lo permite. Ahora vamos a pasar al lobby, donde tenemos una fabulosa pantalla gigante, que es una gran adquisición que hizo el CETEC, el Tecnológico de Costa Rica, donde vamos a pasar la muestra de Lúdico Lab de este año. Son 4 películas de 2 minutos cada una, y vamos a pasar también la película que ganó a mejor película costarricense, que se llama Instinto, que es dirigida por Esteban García. Muy importante sobre lo que es Lúdico Lab: las 4 películas se les dieron temas a ellos que manejar y se hizo una rifa. Entonces, cada película tiene un tema diferente. Estamos hablando de comedia, estamos hablando de acción, estamos hablando de drama y estamos hablando de terror.
Entonces, para que sepan, y también es importante reconocer que es el primer trabajo de estos chicos, donde nunca han estado frente a una cámara, donde nunca han actuado y nunca ni siquiera han pensado encontrar una historia. Esa sería mi presentación. Gracias. Tal y como mencionó José Carlos, vamos a pasar al área de lobby, pero antes vamos a hacer la entrega del reconocimiento desde ya por parte de los miembros de la comisión y también recordarles que mañana estará disponible lo que es la encuesta. Ahora, otro aplauso, por favor. Y ahora sí, ya podemos pasar al lobby a disfrutar de la muestra cinematográfica. Bueno, y así termina esta transmisión del día de hoy del CETEC de San Carlos desde precisamente la sede del Instituto Tecnológico de Costa Rica en Santa Clara. Acompáñenos mañana en una transmisión más de este primer Congreso Humanidad y Sociedad COUSO 2018. Muchísimas gracias.